Esto está rico. Tú sabes que esto está rico. Esto está rico. Bienvenidos una vez más a María Marín Live. Gracias, gracias por acompañarme aquí en mi hogar, que tú sabes que mi casa es tu casa. Y hoy tengo un programa que tú no vas a querer despegarte de él. ¿Sabes por qué? Porque mi invitada de hoy es una mujer que es divertida. Ah, pero ella es bien controversial. Ajá. A la misma vez es una mujer súper atrevida. Por eso es que le dicen la venenosa. Pero a la misma vez es una mujer emprendedora. Eso. Que ha sabido montar su propio negocio exitosamente. Le dicen la reina de las fajas. Eso. Okay. Tú la ves todos los días en Suelta la Sopa. Ella es Carolina Sandoval. Va a estar con nosotros hoy. Y tú sabes que es una mujer que es de admirar. La historia de ella te va a inspirar porque es una mujer que llegó aquí sin nada, ¿ok? Llegó a limpiar casas a este país y hoy día es famosa, hoy día tiene un negocio exitosísimo y te vas a dar cuenta que tú también puedes lograr lo que tú desees en esta vida. Y como inmigrante cualquiera, como yo, como tú, cuando uno llega a este país, uno llega a pasar momentos difíciles. Uno llega sin saber la cultura, sin tener el idioma, llega uno sin trabajo. Es más, ¿cuántas vergüenzas pasa uno cuando uno no sabe el idioma? ¿No te ha pasado a ti? Sí, a todos, María. Mira, si yo te cuento lo que me pasó una vez. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, yo recuerdo que llevaba, bueno, yo estaba aquí cenando con unas personas y este muchacho me dice a mí, María, ¿you miss Puerto Rico? Y yo lo miro y le digo, ¿me? ¿Miss Puerto Rico? Thank you very much. ¿You think me miss Puerto Rico? Me dice, no, no, no. Lo que me estaba preguntando era si yo extrañaba mi país. María, do you miss Puerto Rico? Yo creía que se creía que... ¿Y cuántas veces no nos pasa así que nos confundimos con el idioma? Y eso me acuerda un chiste. Les voy a hacer chiste, un chiste. ¡Chiste! 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 Ok. Les voy a hacer este chiste que les va a encantar, que tiene que ver con el idioma. Dale, María. Está la profesora en la clase de inglés. Con los estudiantes y le dice a los estudiantes, ustedes van a tener que hacer una oración con la frase tell me now. Le dice, ustedes saben lo que es tell me now. Y los estudiantes, no, ¿qué es? Bueno, tell me now es dime ya, dímelo ahorita. Oh, ok. Así que, ¿quién quiere comenzar la oración con la frase tell me now? Y entonces, Margarita, así que es muy estudiosa, dice, profe, 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 yo sé. Imagínese que voy a ir con mi mamá y le voy a decir, mami, mañana es el cumpleaños de mi mejor amiguita. ¿Puedo ir? Tell me now. Y la maestra le dice, muy bien, perfecto, excelente. Entonces, ¿quién va a ser el próximo que va a usar la oración con la frase tell me now? ¿Quién? ¿Quién? Pepito. Y allá va Pepito. Levanto la mano. Oiga, profe, profe, profe. Yo tengo la oración con la frase. Mire, le voy a contar algo. Yo, profe, yo estaba leyendo este libro. Pide más, espera más, yo te traigo más. Llevo un año leyéndolo y todavía no lo he terminado. Ay, Dios mío. Así que así es. ¿Cuántas veces confundimos el idioma? Confundimos todo cuando llegamos a este país. Y eso mismo,
es lo que seguramente muchas situaciones difíciles tuvo que pasar nuestra invitada de hoy. Y su historia te va a inspirar. Ella va a llegar en unos momentitos y una de las cosas que yo voy a motivarla a ella es que ella tiene una historia tan preciosa e impresionante que yo quiero que ella acabe de lanzar su propio libro. Y eso va a ser ya. Pero primero el show tiene que comenzar. ¿Tú crees que tú podrías escribir un libro? A lo mejor tú dices, no. Pero la pregunta es, ¿tu vida, tus experiencias, tú crees que ameritan contarlas y que si otros lo leyeran pudieran inspirarse por ello? Seguramente sí. Yo digo que nosotros todos tenemos un libro que podemos escribir. Lo que pasa que la gente dice, ay, pero ¿cómo yo voy a escribir un libro? Tengo que saber cuál es el título, tengo que saber de literatura, de gramática, tengo que regresar a la escuela, estudiar redacción. Además, ¿cómo voy a empezar el libro? ¿De qué lo escribo? ¡No! Si tú quieres escribir un libro y tú sientes que tu historia se debe saber, es sencillo, solo hay tres cosas que tú tienes que hacer para escribir un libro. Y dentro de todo el mundo hay un libro. Así que son estas. Número uno, lo primero es que tú tienes que escoger cuál es el tema. ¿De qué diablos yo quiero hablar? ¿Qué mensaje quiero llevar? ¿Es un libro de tu vida personal? O a lo mejor tú eres buena cocinera y es un libro de cocina, un libro de viajes. O a lo mejor es una novela, porque tú sabes hacer cuentos buenísimos. Así que lo primero es que tú decidas cuál es el tema de ese libro. Número dos. Lo próximo es que tú tienes que preguntarte, dentro de ese libro, ¿qué será algo importante que yo sé que tiene que ir en ese libro? Y tú vas a escribir un bloque de lo importante. Por ejemplo, ¿quiénes aquí quieren escribir un libro? Venga acá, Jasmine, venga. Por ejemplo, vamos a decir, sí. ¿Tú has pensado en escribir un libro? Sí, María, sí. Sí, ok. ¿Cuál sería el tema de tu libro? ¿Cómo superar el divorcio por los cuernos? Por los cuernos, bueno, la mayoría de los divorcios son por eso. Sí. ¿Cómo superar? O sea, que tú escribirías un libro para que las mujeres entendieran cómo pasar por un divorcio. ¿Cómo superarlo? Sí. O sea, que el tema principal es el divorcio. Sí. Número dos, después que tú tienes el tema, ahora tú decides, dentro de eso que te pasó en el divorcio, ¿hay algo específico que tú sabes que tiene que ir en ese libro? Dime qué sería para ti, algo que tú sabes que tiene que ir. Algo que yo sé. Que te gustaría, que tú sabes que es tan importante que tiene que estar en ese libro. Cuando se te quiebra el alma. Ay, cuando se te quiebra el alma. Y cómo él recoge los pedacitos, porque sí se puede. Entonces, como eso que tú dijiste, tú vas a empezar a escribir de ello. Olvídate de qué vino antes, cómo es el libro, cuál es el título. Okay. Tú dices, cuando se te quiebra el alma, se siente que el corazón se te rompe en pedazos, entras en un túnel que no ves la luz, sientes que se te acaba la vida. ¿Qué más? Entras a un hoyo negro. Entras a un hoyo negro en el que no hay luz. Quieres salir, pero no puedes. ¿Qué más? Pierdes la esperanza en el amor, desconfías de todo, de los hombres, de todo. De todo, 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 todo. Entonces, tú escribes todo eso. Sí. Y ya ahí tú armaste un bloque de tu libro. Fíjate, no había que empezarlo. Ese bloque tú lo dejas ahí y lo desarrollas. ¿Qué otra parte más puede haber en tu libro? Uy, bueno, creo que la más fuerte, cuando te das cuenta, cuando lo ves con tus propios ojos. ¡Cuando lo caché en el cuerno! Exactamente, esa. Entonces tú dices, me acuerdo cuando lo agarré, lo vi en ese restaurante, cuando le agarró la mano a ella y cuando se besaron y cuando... Y entonces tú empiezas a contarles, perdona que te lo cuente, no sé si es así. No, pero está bien. Pero ese es otro bloque. Ese es otro bloque. Okay. Entonces, después que tú tienes muchos bloques en tu libro, tú empiezas a hilvanar. Y así es como se escribe un libro, pero esos son los primeros dos pasos. ¿Y el tercero? El paso número tres. Y este es el más importante. Y este es en el que muchas personas pecan y no lo siguen. El paso número tres es que tienes que poner
ponerte a escribir, tienes que sacar la pluma y tienes que escribir ya, tienes que empezar, sacar por lo menos 20 minutos todos los días y empezar a escribir. Ya, 20 minutos todos los días, o se levanta más temprano o se acuesta más tarde. Ese es el secreto, no es saber todo lo demás. Y yo te garantizo que si tú empiezas a escribir 20 minutos todos los días, cuando menos te lo ves, cuando menos te lo imaginas, ya escribiste o tienes tu libro, tienes los capítulos, lo tienes formado. Ese es el secreto para empezar un libro. Y eso es lo que yo le voy a decir a mi invitada cuando llegue en un ratito, a la reina de la faja. Mire por aquí que ella va a venir en un ratito. La reina de la faja. Quiero saber qué está diciendo mi gente en las redes, pero vengan que me voy a tomar un cafecito ya. Ay, María, de verdad que la gente está... Mucha gente aquí dice que ellos también escribirían. Y mira, dime. Tengo aquí uno que dice, Karina Camilo, dice, mi libro, ¿cómo salir de un esposo manipulador y abusador pasivo? Este sí está bueno, Karina, escribe. Ese es el libro de ella, ¿cómo salir de un...? Mi libro, ¿cómo salir de un esposo manipulador y abusador pasivo? Ay, ay, ay. Karina, wow. Está bueno. Mira, Alejandro dice, yo escribiría más uno de motivación como tú, María, tú me inspiras. Oh, a ver. Qué lindo. Mira. Y la pregunta, fíjate, dijo de motivación ahora. ¿Ese libro de motivación de qué? ¿Qué capítulo es el más importante? ¿De qué tú escribirías que la gente quiere saber? Y a lo mejor fue el momento en tu vida que te hizo sentir que tú tenías que ayudar a otros. Pero eso es lo importante, saber cuál es esa parte importante. Mira, y aquí Bárbara dice, María, ¿cuál es tu próximo libro? Hablando de libros. Ay, ¿cuál es mi próximo libro? Pues miren, mi próximo libro, yo todavía no sé cómo es, pero yo sé que mi próximo libro va a ser ¿cómo hacer cuando te dan limones? ¡Usted póngaselo un tequila! ¡Un tequila! ¿Cómo de que no? No. Es como los momentos duros de la vida, cómo convertirlos en momentos buenos, en momentos que son bendiciones, que son oportunidades. Sé que definitivamente, fíjate, cuando tú me preguntas qué va a ir en ese libro tuyo, hay algo que... Tu batalla. Claro, exactamente. Hay algo que yo sé que tiene que ir en ese nuevo libro y es mi batalla con el cáncer. Cómo fue que en un momento que hubo la incertidumbre más grande en mi vida, la pude superar. Y hoy día estoy aquí, estoy contenta, estoy celebrando. Cuéntame. Mira, Maggie dice, yo haría uno de recetas de cocina. Soy buenísima en la cocina. Ok. Dale, y entonces, Maggie, dentro de ese libro, ¿qué es lo que es más importante que tiene? La receta más importante las que tiene. Las enchiladas de tu mamá. Okay. Mira, Isabel dice, yo haría uno de poemas. Me encanta escribir desde que tengo 11 años. Mm. Una poetista tienes aquí. Uy, de poemas. Mm-hmm. Mira qué lindo. Mira, Sandra Hernández dice, el momento perfecto para tomar la decisión final y determinar su futuro. Muchos escritores tenemos aquí, María. ¿Y tú sabes qué es lo que sucede? Que la gente que me sigue a mí son personas... ¡Ah! I'm sorry, que yo llevo con mi música con siempre a todos lados. Déjala aquí en el micrófono, para que se vea. Como quiero una vaquita, ay, mamá. Como bajo la piernita, ay, mamá. Mira, ¿quién tiene una pajita? ¿Y quién tiene la pajita? Ay, Dios mío. La paja es Carolina. Vamos a cortarla por un momento porque tengo que respetar los programas ajenos. No, tú sabes por qué lo que hay que respetar, que Facebook, aunque uno mismo sea el dueño de la canción, la puede cortar la transmisión. A mí me lo han hecho y es mía. ¡Qué fuerte, sí, qué fuerte! Bueno, ay, primero que nada, buenas noches. How are you? ¡Bienvenida! ¡Bella, mi Caro, hermosa! Dios, una vuelta así bella, pero cómoda. Una vueltecita. Pero, mija, tú acabas de entrar antes de ofrecerte algo de tomar. La gente no entra por la cocina, ella entró por la cocina. Sí. Pero yo quiero mostrarte un poquito mi hogar. Vamos a agarrar mi celular, que yo sin celular no sirvo. Oiga, usted ya compartió la transmisión. Mi amor, ya mi equipo de trabajo anda más activado que nosotras dos. Giovanna, espero que ya haya compartido. Giovanna Molina, saludos. No. Mira, bella, qué bella. Mira, por aquí te comento que mi casa yo la convertí en un estudio. Yo te voy a decir una cosa. Yo con este par de luces sería más feliz que incluso haciendo el amor con mi marido. Que no lo escuche, mi amor, ni mentira. Regálame las de aniversario. No, sí, muéstrele, que aquí hay luces por todos lados. Te estoy hablando mira, en serio. Mira, por todos lados. Cuando llegué... Mire, y hay cámaras, aquí hay una cámara. Pero niña, pero tú tienes esto, parece Disneylandia. Mira ya, cámara, tú, mira ya otra cámara. No puedo contigo, o sea, yo sería feliz caminando por aquí en las noches. Ay, mira mi pijama, ay, mira por aquí la faja. Y, no, en serio, este es mi sueño, ellos duermen aquí. Con cualquiera de los dos, mi amor. ¡Ah!
¡Ay! Mentira, mentira. Que déjame beber el anillo, que yo me tengo que acordar que soy casada. Sí. Mira, belleza. Te voy a decir una cosa, algo que es típico aquí, que ya se ha convertido en parte del programa. ¿Qué será? Cuando vienen las mujeres bellas, guapas y sexy como tú. Tú dices como Zuleika Rivera, como Maripili. Todas las que han venido como tú. Ellas me quieren. Entonces, yo lo que soy es cómica. Ella es una cómica bella. Ay, Dios mío. Hacen pasarela. Fotógrafo, digo, ay, camarógrafo, váyase para atrás. Yo tú no entiendes, mira, lo que eso me... O sea, la gente chica cree que a mí me gusta. Yo, en realidad, soy es una cómica que no, trata pues, bueno, pues usted lo hace con dignidad, gracia. Con dignidad. Entonces, está ahí, te voy a decir cómo tú sencillamente vienes. Ya yo he practicado tantas veces y a veces como quiero, me caigo al final. Pero mira, tú vienes, tú miras la cámara. Ajá. Entonces, él te va a panear así, para arriba y para abajo. Voy a poner el celular aquí porque necesito las dos manos para taparme la cintura. Vamos con actitud. Hay que meter la panza, aunque te voy a decir una cosa. Ay, como Angelita de Victoria's Secret. Eso. Sí. Entonces, tú me avisas. Primero, yo primero, tú me dices. No, no, yo te, al mismo tiempo, ¿sí? Ah, al mismo tiempo. Esto nunca lo he hecho, al mismo tiempo. Vamos hasta allá, hacemos así y regresamos. Sí, 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 dale, dale. O luego yo primero para que vea lo que vamos a hacer. No, yo mejor te sigo, sí. ¿Tú me sigues? Niña, dale. Chica, es que yo quiero que tú lo hagas sola. Entonces, tú y primero... Déjame hacerlo yo para dale, que tú veas. Dale, después tú y después juntas. Dale, que tú tienes más experiencia que yo en pasarela. Entonces uno viene y pone como que el pie uno al frente del otro y tú haces... Chu, 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 no puedo con ella. Tan, 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 tan. ¡Ay, María, no me pongas en esto! Ya yo tampoco me cuidaste. Yo lo que parezco es modelo de taller. No, 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 pero tú lo haces como tú quieras. Espérate, dale, vamos a hacerlo. Entonces vamos. Y viene con ustedes la modelo de Charallave. Con ustedes, la modelo. Tú la ves en Suelta la Sopa todos los días. Una periodista muy controversial. Ella es la reina de las fajas. Ayuda a las mujeres por todos lados. Venezolana de corazón. Hispana hasta morir. Con ustedes, vamos de al pasadela. Pasadela, ¿viste? Pasadela. Es que yo estoy nerviosa y tú lo sientes. La venenosa Carolina Sandoval. Les muestro un poquito de faja. Aplauso para ella. Ya. Ya se acabó. Blanca Tellería, venga, que necesito ay, el público. Dios mío, qué fuerte. Te quedó espectacular. ¿Tú qué me quieres? Yo soy buena para el selfie. No, no, para modelar en Instagram. Te quedó bella. Óyeme, ¿cómo le quedó? Yo quiero que el público sea me diga. Sea sincero. Ahora dijimos que íbamos a modelar las dos juntas. Ay, las dos juntas. Sí. La ama, sí. La ama. Ay, okay, qué fuerte. Vamos. Uno, dos y tres. Pero despacito. Despacito. Yo prefiero bailar. Vamos a hacer bailando. ¿Qué tú? Julio, quédese atrás usted. Quédese atrás usted. No se acerque para Julio, que quédate ahí para que sintamos que es agosto. Está diciendo producción. Que usted, que este Julio es uno que se quede atrás. Dale. Dale. Entonces, mire, ayude a Julio allí con los cables, por favor. Cuidado, entonces, me vas a caer, vamos, Julio. Entonces, vamos. Despacito. Pues, ah, pues dale. No nos cortan la transmisión si la cantamos. No, niña. Entonces, mejor no cantamos. Tenemos espérate, mucho conflicto con el hecho de cantar canciones de otro. Vamos a modelar. Usted hágame la... Una, dos y tres. Despacito. Irreverente, motivadora, María Marín, del otro lado, caraqueña, venezolana, con muchas arepas en las nalgas. La venenosa Carolina Sandoval. Y ahora le mostramos la espalda. Ay, Dios. Bueno, me gusta que me vean de la cintura para abajo. ¡Ay, María! ¡María! ¡Esta mujer me pone el corazón! Déjame decirte... Que mira, te quiero enseñar, mira esta belleza. Oye, que yo llegué bien, yo quiero uno para mí. Miren esa belleza. Tiene tu nombre, chica, por María lado. Marín, enseña. Venga, enséñele de qué cerquita bello esta belleza. Me lo mandó Pedro Flores. ¿Te das cuenta? Mira, de Roots and Roots. Síganlo, bello, por favor. Entonces, él... Mira Pedro. Que, dale, Pedro. Pedro, tú sabes que mi aniversario es el 11 de abril. Y sería lindo imaginar que mi esposo se comunica contigo y me llega algo así que diga, la reina de las pajas, Carolina, la venenosa. Ay, qué feo pedir, ¿no? No importa, pero sí, el que no pide no alcanza. Mira, mi libro se llama Pide Más, Espera Más y Obtendrás Más. Yo quiero ese libro. Pedro, gracias, síganlo, Roots and Roots en Instagram. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que yo estuve en casa de Giselle Blondet la semana pasada. Y él, ese día en casa de Giselle, te voy a enseñar lo que me regaló, pero tú, mira, me regaló esto, déjame mostrar. Con razón, yo me estaba viendo hace ratito allí. Está divino, esto. Y son rosas de verdad. Son rosas de verdad, como disecadas, sí, que claro, duran una eternidad. Ay, yo quiero... Preservadas, no disecadas, preservadas. Sí, son preservadas, entonces, y duran más de 5 años, esto así, está precioso. Entonces, oye esto, él me regaló, ajá, esto y ahora me envió esto a la casa. Y déjame decirte, sí, que el vestido que tengo puesto hoy es de la tienda de Giselle Blondet. No, ¿qué te parece? Ya va, Giselle, 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 tú no me has mandado un vestido.
platito de esto para suelta la sopa, Gisella. No, verdad. Yo sé que tu talla no me sirve, pero una más. Y mira los aretes son de una diseñadora que lo hace especialmente para la tienda de Gisella. No puedo más. Oh my God, y con esos ojos que se han de comer los gusanos, yo quiero uno igualito. ¿Viste qué belleza? A mí me encanta lo que tiene todo el mundo. Así que gracias, Gisella. Thank you very much. Divina. Vayan y visiten G by Gisella Blondet. Dime. Gisella, me encuentro contigo todo el tiempo comiendo arepa en el Merry Park. Niña, regálame un vestido. Qué bella, pues venga, que te tengo una sorpresita. Yo sé. ¿Has visto el té, María? Te puedo ofrecer, yo sé que te encanta el té. Me gusta el té. Te puedo ofrecer. Ay, me encantan las tazas, María. Yo sé que tú no me las has regalado todavía, pero yo me tengo que llevar una taza de café Bustelo porque yo colecciono las tazas. ¡Ah! Donde yo voy a cualquier país o incluso mis amigas. Venga. Qué bella, te lo juro. Necesito. Foto. Así como que estamos. Espérate. Así como. Dale. Así como desprevenidas. Cara de. No le digan a nadie que estamos haciendo esto. Ahora me encanta porque todo el mundo está viendo que nosotras somos locas de carretera las dos. Eso es agua para mí, ¿verdad? Esa es agüita para qué ti. Qué cómico, mira. Me encanta la realidad total. O sea, no me gustan las cosas fingidas. Hirviendo, esto vamos a ponerlo ahí, hirviendo. No que me vayas a quemar, niña. Que nos ayude a alguien. Ay, Dios mío, María, no quiero que. Mucho cuidado, mucho calor aquí. Mira, calor mira. Humano. ¿Cómo salió eso? Divino. Entonces, de verdad, ¿qué dicen las redes? ¿Qué dicen las redes, Jasmine? Que aman, aman a Caro. De verdad, ay, que Dios si quieres saber mío. Dónde pueden encontrar tu faja. ¿Sí? Y si va a haber algún código para María. Ay, les tengo una sorpresa. Diga. Que todavía pensé que le íbamos a decir más adelante, pero ya que son chismosas como nosotras. Cuéntanos. Escuchen, para comprar su faja ya mismo en tiempo real, www.carosandoval.com y tenemos hoy, gracias a la señora bella que tenemos aquí, un código especial de descuento si ponen María Marín. Así es que si están conectadas y son seguidoras de María, mi amor, ya tienen resuelto el día porque de verdad que este descuento solo las amigas de María Marín. María Marín código y tal y ahí van a ver porque está dentro de la página y con todo el bombos y platillos. Repite, el código es María Marín y la página tuya es carosandoval.com. De hecho que las personas que están conectadas también en mi página de Facebook con el programa de María, ya pueden estar ahí inmediatamente mientras están viendo por la computadora o en el teléfono, agarran otro celular y ponen Caro Sandoval. De hecho, les tengo que decir sí, que no se vayan de la transmisión. No se vayan a ir de la transmisión, que va. El descuento es hasta marzo 10, tú dijiste. Marzo 10. Mira, tenemos pantalones nuevos con fotos mías. Wow. Ay, esta es Amalia Victoria. Mira, esas curvas. Y mira que no tienen Photoshop, nada de eso. A mí no me gusta el Photoshop. Sí, aquí toda la producción está pidiendo, mira cómo se ve. De verdad, en serio, si entran a carosandoval.com, van a ver nuestras nuevas fotos de espalda, de frente, yo lo que de quiero lado. Que tú veas, que le mostremos a la gente con este vestido, está en pantalla en este momento. Ay, el vestido divino. De la izquierda es sin tu faja y mira las pompis que se me hicieron con el vestido de la con tu faja. Ay, y el estómago, míralo. Ahí pero la diferencia mira en la foto que tienen pompis. Las rosas, ¿verdad? Ah, es sí. Donde tiene la faja puesta. Tengo la faja y la de las rosas. Y donde están las flores blancas, ahí bella igual, lo que pasa es que no se te ven las pompas como hace que se te vean las fajas. Exacto. De verdad, María, que tú hiciste tremendo diferencia. Trabajo. ¿Viste? ¿A qué me refiero? Esta mujer ha recibido nuestro regalo, ha tenido la humildad de compartir con ustedes la información de la marca de mis fajas, que para mí más que un negocio, yo te lo dije porque lo conversamos y por esa es la razón que hoy estamos aquí. Para mí es la oportunidad que tengo de ayudar a muchas personas con el tema de los complejos, con el tema de agarrar y poder conversar de cosas que antes eran un tabú, creerse o sentirse gorda o utilizar algo para verte más delgada. Como yo digo, la faja es la ilusión que tenemos toda del cuerpo que queremos tener. Y no pasa nada, de verdad no pasa nada. Es como la segunda piel, ya yo la tengo, yo cuando me he visto, me enjabono primero, me baño, me seco y me pongo mi faja, porque es que yo no me imagino sin mi faja. Estoy en la playa y me siento rara. Es verdad, de hecho. Porque yo la uso, usas todo el tiempo. Claro, y el mensaje que así. Tú llevas es que es algo que no, es, qué sé yo, es como ponerte unas extensiones, como ponerte un color en las uñas, es total. Algo que es para vernos, para sentirnos, yo creo que para una sensación. Una mejor versión mía. Sí. No es que la necesito, pero yo quiero una mejor versión me mía. Me encantó. Y como hemos dicho antes, hay cosas que te ayudan a sentirte en ciertos momentos de tu vida. Las hormonas cuando uno termina de dar a luz están totalmente unas para arriba, otras para abajo. Y uno se siente porque hemos pasado por ahí. Yo que me la he hecho de muy segura. Yo, primero que nada, en este segundo embarazo me he podido divorciar al mes y medio de tener a Amalia Victoria. Porque todo lo que decía mi esposo, a pesar de que tuviese razón, no, tú no me quieres, no, déjame tranquila.
tranquila, uno se convierte en aún más dramática. Me sentía súper inflamada porque de verdad se me infectaron unos puntos dentro y yo decía, no, y tengo que devolver. Tenía la presión, aunque a mí me quieren mucho en Suelta la Sopa, y me dieron como un tiempito más, pero tenía que regresar al programa. Entonces, hay un pequeño estereotipo que tú trabajas en tele y tienes que pesar 115 libras, tienes que decir que pariste ayer y ya hoy estás flaquita. Bueno, no es mi caso. No es mi caso. Entonces, cuando yo volví, luego de este segundo embarazo, yo empecé con el tema de la faja. Primero, que si hubiese planificado que iba a ser un negocio, no me sale así. Y de verdad, aunque tú no lo creas, la foto tuya que tú colocaste, en donde te ves en una con tus curvas normales y en otra con nalgas, que parece que son tuyas, no sin operarte ni nada invasivo, cuando yo me puse aquella faja, yo no les miento, yo me sentí Jennifer López. Me fui con mi esposo, le digo a mi esposo, porque había como una feria, después que ya me sentí bien, y le dije, ay, vamos con el cochecito. Se pone el semáforo en rojo y yo me sentía Kim Kardashian mezclada con Jennifer López. Cuando yo vengo pasando la calle con mi coche, mi esposo de este lado, y yo veía que los carros, eso era que trataban de frenar o acelerar, pero yo me veía tan divina. Y con el coche, porque claro, ves a una tipa recién parida, que se ve tan buena, que se ve, que yo dije, espérate un momento. Y entonces yo quería como pasar en la cámara lenta. Ahí sí me sentía en pasarela, en plena Coral Gable, pasando por la mira con el Mike, con mi coche. Y yo hacía así. Y yo le decía, y llamaba a mi mamá, mami, no, a propósito, para que la gente... Y yo veía, por el tercer ojo que uno tiene aquí, a los señores que estaban en la primera hilera de la fila. Y no podían dar crédito, María, de que una tipa con un coche, que se ve que es la mamá, estuviera tan mamacita. Y todo tenía que ver con la pincha faja. Ay, pincha, ¿qué? No se puede decir. Sí, está bien, lo decimos. Perdón. Mira, pero lo que tú quieres decir es eso. Que una de las maneras, tú te diste cuenta que una mujer ponerse una faja, que tu faja, cuando tú me la enviaste, la verdad que son espectaculares. Divina la tela. Así, divina la tela. Divina, no, impresionante. Sí. La calidad de tu faja es impresionante. Entonces, una mujer se siente con su autoestima más alta, sabe que puede salir y está en ti. O sea, es sencillamente que acomodamos las carnes para aquí y para allá, pero el cuerpo está ahí y la faja lo que te ayuda es acomodarlo y que se te vuelva a ver esa silueta. Así mismo. Y eso igual lo podemos poner como cuando uno se pone las pestañas semipermanentes, que tú te despiertas y te ves en el espejo y parece que tuvieras pestañas postizas. Es eso, es como la sensación. Hoy hablaba con una amiga que venía para acá y le conté de todo lo que tú estás haciendo por tanta gente. Y bueno, comentábamos de una amiga que, tú sabes que cuando uno trabaja en televisión, tú y yo sabemos eso perfecto, y ya de pronto se acaba el proyecto o se acaba el programa, todos los que eran amigos tuyos, supuestamente, se desaparecen, ¿verdad? Cuando uno empieza a entender que la televisión es un medio maravilloso, pero que también existen otros, estamos aquí, exacto, ¿verdad? Uno empieza a ver que los huevitos en diferentes canastas, y esto lo dijo Cristina Saralegui hace años, es la solución de nosotras. Y por lo que te cuento esto es porque tengo una amiga que tiene 5 meses ya sin trabajo porque la sacaron de un medio de comunicación y yo estoy tratando de inyectarle por medio de otra amiga el tema de que ahorita la vida digital tiene un futuro. Mira, yo paso todo el día viendo programación por aquí, tus programas, veo por supuesto las películas en Netflix, en Netflix Latino, en tanto. Pero anyways, mi mensaje final es que uno siempre necesita la palmadita de alguien, el impulso de alguien que te diga, Caro, te ves linda. O María, claro que tu programa es espectacular. O Jimmy, claro que no importa. Eso que es lo que nos llena, nos impulsa. Exactamente. María, el éxito de la faja no tiene que ver con la faja como tal. Tiene que ver con la conexión que la gente tiene conmigo. Es eso. Ay, qué linda. Tú sabes que las redes, esto es lo más poderoso que hay. Total. ¿Tú sabes? Ahora mismo quiero que sepas que yo ando emprendiendo un nuevo proyecto. Y es que aquí en Facebook estoy lanzando los programas de otras personas que a lo mejor no tienen tantos seguidores como tenemos tú y yo, pero necesitan ese impulso. Así es. Y entonces tienen buen contenido, pero no lo conocen las personas. Claro. Son programas, y el próximo que viene es un programa que es dedicado a la mujer. Se llama Ser Real. Me encanta. Un programa para la mujer de hoy, y el programa es de vitalidad y belleza. Mira. Con la doctora Coco March. Y empresa aquí en Facebook. Va a ser los jueves. Facebook Live es los miércoles. Ese show. Entonces, a lo mejor de las personas que nos están mirando,
hablando, a lo mejor tú eres una mujer que tiene buen contenido, pero no tienes tantos seguidores, pues ¿sabes qué? A lo mejor tu programa podría estar aquí el viernes. Claro. Ya tengo el de los jueves. Y fíjate una cosa. Y el de los miércoles. Lo que tú estás haciendo por la gente es maravilloso. Te explico por qué. Porque uno es el instrumento, es la herramienta que van a utilizar tal vez ustedes que están ama de casa, que de pronto tienes un bebé y, bueno, no tienes los medios de dejarlo en algún lugar que te lo cuiden, ni tienes para niñera. Mi amor, tu cocina es pues tu set de grabación. Si eres buena haciendo recetas de bebés, si eres buena enseñando a las demás mujeres de cómo poder tener tu día con tu niño cargado. O sea, hay tanto contenido, es tan maravilloso. Y lo haces con un celular y lo subes y la gente le empieza a dar like y me lo envías a mí. Si tú eres mi amiga, yo lo comparto y la gente te empieza a ver. Esto es empoderamiento. La palabra empoderamiento significa esto. Si ustedes vieran la cantidad de mujeres que estamos aquí con hombres también, el empoderamiento consiste en poder apoyar a otras mujeres que tienen ideas grandiosas. No se trata del show de María nada más, del maravilloso Café Bustelo o de Carolina y su faja. No. Se trata de que todo es junto, todos juntos, somos más y más fuertes. Así mismo, y por eso a mí de eso se trata. A mí me encanta ayudar a otros porque yo sé lo que es cuando uno empieza y nadie te conoce, ay, y nadie te quiere dar la mano. Sabemos esa es ahora que dices María Marín, y sí, claro, tráela, recíbele, ábrele. Carolina, ahora me llaman, puedo estar en tu show, pero yo me acuerdo cuando la gente, uno quería ir a un show y nadie te aceptaba. Tú también, sabes, eso es amor, al principio. Tú sabías que por así la razón es que yo adoro, y eso lo sabe mucha gente de mis más allegados, a Luz María Doria, es porque yo duré 8 años. Luz María Doria es ejecutivo de Despierta América, trabaja en Univisión, yo no tengo ningún problema porque todos tenemos un pasado televisivo, y de verdad que hoy estoy en Telemundo, pero estuve en la cadena de Univisión cuando Telefutura era la segunda cadena más vista de los Estados Unidos, y yo duré 8 años, escuchen bien, 8 años escribiendo emails a Luz María Doria todos los días. Ay, tengo tal chisme, tengo tal información, descubrí tal cosa, tengo tal... Pero tanto que ella se tuvo que aprender mi nombre y ella me lo contaba, y cuando ella creó el contenido que iba a ser La Tijera, que primero se llamaba El Lavadero porque era una sección dentro de Escándalo TV, conducido por Charitín, por Marisa, por Felipe, inventan esa sección y le dijo a una productora, consígueme a Carolina Sandoval por debajo de la tierra. O sea, ese es un cuento que te puede echar Luz María Doria. Y yo hoy día, ya tengo 18 años viviendo en los Estados Unidos, nunca en mi vida me podría olvidar de la llamada que me hicieron cuando yo tenía las uñas acrílicas ya rotas, comidas, crecidas hasta aquí, las extensiones hasta aquí, porque no tenía dinero. Tenía una relación amorosa horrorosa en ese momento. No atendía el teléfono porque era prepago y yo no gastaba los minutos, sino que los utilizaba luego de las 8 o 9 de la noche. Y me llamaron una tarde y yo veía un número 3 veces. Y yo decía, no voy a atender porque voy a gastar mi minuto. Y un amigo mío me manda un mensaje y yo le digo, pero oye, no entiendo, ¿qué es esto? Este Rocco escribiéndome, ahora me llama un teléfono que no conozco. Y decidí escuchar el mensaje que me dejó ese fulano teléfono. Bueno, te voy a explicar una cosa. Era quien sería la productora de ese segmento diciéndome, hola, soy Karina Rosendo, ¿cómo estás, Carolina Sandoval? Tienes un casting mañana a las 11 de la mañana. Llámame para que me dejes un email y darte los temas del casting de mañana. ¿Y tú? Entiéndeme una cosa. Yo no daba crédito que yo llamé a mi amigo, quien me estaba escribiendo, y le digo, ¡Rocco! Me acaban de llamar. Y él sigue la respuesta de Telefutura, que quieren verte. Y yo, ¿cómo sabes? María, es que mi amigo conocía a uno de los productores que trabajaba con la chica que mandaron a buscarme. Y para que tú veas cómo es la vida, y mujeres, escuchen esta vaina. Ustedes se van a dar cuenta cuando el hombre que esté a su lado en ese momento no es el hombre. Yo tenía un novio, que también se lo agradezco, porque eso hay que agradecerse. Yo le digo, y no estábamos bien ni económicamente, ni yo vivía en el lugar que me gustaba, porque me tuve que mudar de donde yo vivía, porque bueno, anyways. Yo le digo, ay, tú sabes que tengo un casting mañana de un programa de espectáculo que yo toda la vida he querido trabajar, que es Escándalo TV. ¿Sabes lo que me dijo el tipo? ¿Qué? ¿Y por un casting pagan? Mira. ¡Mátalo! Tú le hubieras dicho, sí, yo pago. Te voy a explicar algo. Agarré, porque todo lo que les estoy diciendo a veces no parece abuso, pero el abuso emocional es más fuerte que incluso un golpe, a donde nadie tiene que llegar. Ajá. Cuando él me dijo esto, yo agarré y me volteé, me miré en el espejo, vi las extensiones terribles. Yo usaba unos lentes de contacto, pero bueno, no los había comprado para ese momento, tenía viejos, busqué mis lentes, uní de uno con el otro, pero del mismo color, y me imaginé cómo me quería ver.
Yo me puse una cinta para tapar el crecimiento de las extensiones. Tenía las uñas medio ahí y agarré, me las corté, me las parapeteé con una pintura que tenía en casa. Me acuerdo clarito que tenía unos zapatos altísimos que parecían de stripper, transparente. Me puse un vestido negro y cuando yo llegué a ese casting, yo veía Telefutura. Y yo era como que si viviera Hollywood. Y cuando yo llegué con una alegría que se respiraba, que se olía. Qué linda. Que yo decía, es que yo no vine a un casting, yo vine a mi trabajo. ¡Eso! Y fíjense cómo es la vaina. Estaba Liliana Rodríguez Morillo, estaba Paul Bush, estaba, me acuerdo clarito, obviamente Charitín, porque Charitín era la conductora, y a mí me hicieron el casting de un tema de Noelia, del fulano tema de Noelia. Ajá. You know what I mean? Sí. Entonces, cuando yo me paré de la silla, no había terminado de dar el segundo paso cuando Luz María Doria me dice, ¿estás trabajando en este momento? Obviamente le mentí, porque uno no se puede vender así como que está necesitado. Claro. Y yo vengo y le digo, bueno, la verdad que sí, estoy colaborando para 5 revistas, de las cuales 2 son en Venezuela, haciendo resúmenes para revistas de aquí de Miami. Uh-huh. Claro, era mentira. Era mentira, o por lo menos la mitad era mentira. Y resulta que en la tarde me llama Karina Rosendo y me dice que Luz María Doria dice que te queremos para este show, te vamos a pagar $250 por día. O sea, te estoy hablando que me cambió la vida en una llamada. Wow. Y te voy a explicar que quien me preguntó que si pagaban por un casting, se tuvo que aguantar, aplaudirme y acompañarme a caminar las alfombras rojas que continuaron porque me acompañó a una. Y ¿saben una cosa? Yo eso, como se los recomiendo, no le tengan rencor a nadie, no le guarden odio a nadie. Cuando él caminó conmigo una de esas primeras alfombras, ese día fue como haberle dado una cachetada con guante blanco. Y hoy día no está en mi vida, por supuesto. Qué bueno. Y yo te pregunto, ¿tú crees que él como que resentí ese éxito tuyo? Mira, era raro porque no todo el mundo está acostumbrado, ni tiene que estarlo, a esto que tú y yo estamos viviendo. O sea, a mí me han pasado cosas, María, que yo no lo digo por echármela, pero estar caminando por Montreal o estar en Milán, discúlpame, no me la estoy echando, y que alguien venga con el celular y te diga, arroba Veneno Sandoval, te vengo siguiendo por el live. Y yo digo, esto tiene que ser video loco. Y yo hago así, y yo le pregunto todavía, ¿tú ves Suelta la Sopa? Y en Milán la muchacha me dice, no, yo vivo aquí en Milán, yo veo a María Victoria, mira a Bárbara Camila, qué bella estás, mira a tu esposo, qué guapo es. María, o sea, yo me quería desmayar de la emoción, que yo casi lloraba. Y por la razón que te cuento esto, es que, ¿sabes una cosa? Mira. Cada persona está en la vida tuya para enseñarte algo, y esa persona, que era mi novio, aprendió su propia lección, y hoy me imagino que cuando pasa el canal y me ve, dirá, wow, sí le pagaron por el casting. ¡Qué buen cierre! Pero te voy a decir que todo lo que tú has contado aquí, más importante que nada, que no puedo creer que todavía estamos en la cocina. ¡Ay, en la cocina, Dios mío! Vamos a movernos. Te voy a decir que más importante que nada es una historia de superación. Ay, sí. Mira dónde estás. ¡Bravo! Hoy. ¡Qué linda, qué bella! ¡Ay, déjame, mía! Déjame tomar algo, porque la verdad... ¿Azúcar normal? No, azúcar de dieta. Normal. ¿Qué dieta? ¿Qué dice la gente en las redes? No, la gente está pegadísima. Dice que las historias de Carolina son únicas. Que les encanta. Y son todas auténticas, porque la gente que está en mi vida en esa época... Échale como una cucharita y un poquito más. Sí, es que a veces prefiero azúcar normal. Mira, me están diciendo, me están haciendo señas de que la gente dice que el código no sirve. O sea, que sí se fueron a comprar paja. Giovanna, vamos a mandarle un WhatsApp a Giovanna, porque yo tengo a todo el mundo conectado. Bueno, Giovanna está conectada. El código es María Marín. Giovanna, el código es María Marín, ¿verdad? Es que a mí me gusta preguntar todo en tiempo real. 10%. Espérate, sí, mira, que ella me dijo. Mayúscula, minúscula y el website. Vamos a enseñar, en lo que tú buscas ahí, vente. Para que traigas tu tececito. Mi tececito, sí, señor. Ella me dijo que lo creó en el mismo momento antes, que tú y yo hablamos. Ni nos hemos sentado. Ay, bendito Cristo de la caridad. María Marín es el código, pero por ahí Giovanna Molina, que se encarga ahorita de la transmisión. Mayúscula, minúscula, que nos deje saber en un ratito y le dejamos saber a la gente el website ahorita de Carolina. carosandoval.com. Sí. Con esta fue la que yo me tomé la foto. La ay, foto divina. Que tú ves, esa foto. Esta que es la esmeralda. Pero me la puse en color crema. Color crema. Y no le puse los manguillos y me quedó strapless. ¿Cómo divina se llama esta? Esta se llama esmeralda. Una de las razones por las que decidí hacer como que todas mis fajas llevan
llevaron un nombre de piedras preciosas es porque las piedras preciosas, así todas sean rubí o todas sean esmeralda, cada una es única y es como las mujeres, todas somos una piedra preciosa que podemos seguir puliendo, que podemos seguir, ¿sabes?, mejorando. Y el nombre de las piedras preciosas, primero que nada, me recuerda a las novelas que veía de chiquita, Topacio. ¡Sí! ¡Te lo juro! Y la faja Topacio fue la primera que yo utilicé con este proceso que yo empecé luego de mi... Yo todavía estoy en posparto, ¿sabes? Yo tengo 2 años y medio de posparto. ¿Todavía? Sí, chica, porque es que uno veía ya aquí Bracamontes y a las 3 semanas ya está divina. Sí. Y yo, es que yo estoy en posparto. ¡Qué bella! Y mira, esta me encanta porque divino. Esta es nada más que... Si eso tú no es como la cinturilla. Eso ha tenido mucho éxito porque, bueno, no todo el mundo... Muéstrala acá de frente, por favor. No todo el mundo ha tenido, como quien dice, es muy difícil ponerse la primera faja. No vayan a pensar que meterse en una faja es la cosa más fácil del mundo. Tú odias ese minuto. De hecho, que cuando tú sales de la cesárea y el doctor te pone la primera faja quirúrgica, que eso lo explicaba yo en mi stand-up comedy, tú quieres matarlo. Tú quieres decirle, váyase de aquí. Entonces, esta podría ser la faja, igual que el short faja, que todos tienen, como les digo, nombres de piedra preciosa. ¿Cómo sabe cuál elige? Por ejemplo, este es relativo. Es relativo, porque vuelvo y te digo, en mi caso, como yo estaba en proceso de recuperación de cesárea, yo elegí la topacio porque tenía tirante. ¿Cuál? La topacio. La topacio. Yo cargo una topacio ahorita, déjame checar. A ver. Mira, a ver, ella nos va a chequear. Tú cargas una topacio. Déjame checar. ¡Oh, my God! Sí, esta es la turquesa. Esta es la turquesa porque la turquesa, wow, al igual, déjame checar. Esto, es que tengo el micrófono ahí. Es parecida a esta, pero la facilidad de la faja era que tú podías tener tu sostén para amamantar y te podías dejar la faja, sacarte la cosita, darle la leche al bebé y estaba fajada con la barriga para adentro. Mira lo bonita que te ve. Y a lo mejor la gente dice, enseñó la faja. No es ni un traje de baño, se ve elegante, se ve bonita. Totalmente. Eso sirve casi como pasa. Pero mira esto. ¡Oh, my God! Mira esto. Es que es lo que te digo. Yo, como quien dice, le quité el mito a que la ropa esta, la faja, era para vieja, que era horrible. Mi amor, esta vaina es súper sexy. De hecho, que es con el ojo que tú se lo pongas al marido. Tienes... Espérate, que yo tengo que decir eso. Tienes toda la razón. Uno se piensa que si me pongo una faja, como el hombre me va a morir. Y en este momento, tú acabas de enseñar lo sexy, porque a mí no me cabe duda de que los ratings, si me dice producción, se fueron para el techo cuando... ¡Ay, Dios mío! Se subió otro número. Pero es que en serio te veías tan sexy. Es que se ve súper sexy. También por la seguridad, María. Uno se pone una bolsa de basura y uno se siente sexy y te van a ver sexy. Porque ¿cuándo has visto tú a Kim Kardashian, por nombrarte mujeres que son íconos de sexuales, a la misma Jennifer López, ahora Cardi B? Esas mujeres han llegado y están donde están porque ellas... Una se pone el pelo rosado y se siente mejor que un unicornio. La otra se va a unos premios con espejos. Y entonces ella pone en tendencia los trajes de espejo. No, no sé si me estoy explicando. Exacto. Es de acuerdo si tú te pones esto y agarras y se pone actitud, de moda. Es la actitud, exacto, que tú le pongas a cuánta cosa uses. Claro, claro. Así que, señora, no le extrañes si de ahora en adelante la gente, las mujeres, van a llegar a las discotecas con la faja Carolina. La reina de la faja, la faja Carolina. Mira, y otra cosa. Muéstrales un poquito la que te... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! Pero yo también, ¿eh? ¡Ay, María! Espérate. ¡Me desmayo ya mismo! Mira, y lo más cómico es que antes cuando tú tenías a la amiga esa... Pero mira cómo me veo, muéstrale. Ya va, divina, porque cuando tú tenías a esa amiga que era medio perra, ¡ay, qué perra, qué perra, qué perra mi amiga! Llegaba y te saludaba, ¡hola, hola María, ¿cómo estás? Y te dice, ¡ay, te siento como algo durito! Y tú, no, es que estoy haciendo ejercicio, son abdominales. Antes era como ese complejo de tener que admitirle a tu amiga o a tu amigo que te tocaba algo como duro, que tú tenías una faja. Eso era terrible. Entonces ahora me das una risa porque yo llego a cualquier alfombra, a cualquier lugar, y la gente me dice, ¿qué faja tienes hoy? Ahora la pregunta es, ¿qué faja tienes hoy? O sea, es insólito. Y tú sabes, vente, vamos a sentarnos. Mira, que en un ratito. Dime, claro, dime, ¿quieres qué saber si tus fajas, vente, sirven para la buena postura? Pero es lo más importante. ¿Sabes que uno tiene la mala costumbre de echarse pa'lante la barriga? Porque esa es otra cosa. La gente cree que la faja, que la faja hace milagros. La faja no. La faja te ayuda a recordarte un montón de cosas. Yo siempre le digo que mi faja es como un bypass gástrico, porque si tú estás en un restaurante en esta posición que estoy yo, ¿verdad? ¿Puedo agarrar un cojín? Claro.
Es que me gusta sentarme encima, niña, ajá, porque pues, es fajada. Que es más grande, porque ¿verdad? Está como muy chiquito, sí, para ti. Tan bellos los cojines, divinos. Gracias. Bien, la faja te recuerda que no es que te vas a comer el entremés, el primer plato, que te vas a comer después. No, tú tienes que elegir porque la faja te hace sentir apretadita. Otro caso que sucede mucho con el tema de la faja, cuando te vas a sentar, si tú no te sientas bien y no echas la espalda para atrás, se te va el mondonguero a quedar igual y la gente va a decir la faja no sirve para nada. Entonces, la faja te recuerda estar derechita, a ponerte como quien dice, es un recordatorio, como cuando tu mamá te decía... La espalda derecha, y la cola para atrás. Es en serio, la faja es como un montón de cosas. Mira, Caro, yo quiero decirle a las personas que se están conectando que tenemos miles de personas conectadas en este momento. Gracias a todos los seguidores de Caro, que es la primera vez que se conectan aquí. Gracias, este es mi hogar. Todos los miércoles yo abro las puertas de mi hogar a alguien que yo admiro, que quiero y que tiene una historia bonita, una historia de superación que contar, en este caso, mi querida Carolina. Así que si te acabas de conectar, estamos en María Marín Live, que es todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Miami. Sí. Comparte la transmisión porque el principio del show estuvo espectacular. Sí. Si acabas de llegar, sí, para que no te lo pierdas, lo compartes, está en tu muro y ahí puedes verlo desde el principio. Carolina Sandoval es una mujer que tú la ves en Suelta la Sopa, está en la televisión, una periodista graduada en Venezuela. Aunque muchos lo duden. Una chica que te conoces porque no tienes pelos en la lengua. Eso dice. Pero yo lo que le llamo a eso es que eres honesta. Pues que sí, eres pero a la gente no le gusta mucho que no sea tan sincera. Pero si no fueras así, ¿serías Caro Sandoval? No, no sería, porque yo no puedo ser una versión tuya o una versión de otra persona. Y cuando digo la gente, es a esas personas que tal vez no se atreven a ser ellas mismas y que buscan y se reflejan en lo que tú sí puedes hacer. Y son los que llamamos ahora los haters o las lombrices, exacto, digitales. Siempre va a haber. Siempre, y es normal, pero acuérdate que el dicho ese que nos enseñaron chiquitas también, la sinceridad es hermana de la mala educación. Pues la verdad que al parecer son muy mal educadas. Pero no tanto, porque quiero que sepan que Carolina tiene exactamente entre todas sus redes 2.200.027 seguidores. ¡Lo sumamos aquí! Y no cualquiera tiene más de 2 millones de seguidores. Sí. Así que felicidades, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Desde que yo dije en las redes sociales que tú debes estar aquí, la gente lo que decía va a ser un bombazo. ¡Ay, mi vida! Esas dos mujeres, sí, juntas. La gente te tiene un cariño enorme por eso mismo, por tu sinceridad y porque ven el lado humano tuyo, lo buena madre que tú eres, lo dedicada que eres con tus niñas. Tienes una familia bonita, un marido que te adora, que por cierto está aquí. En un ratito a lo mejor lo sacamos y lo presentamos para que vean qué papá. ¿Cómo me aguanta, María? ¿Cómo me aguanta? De Carolina. Así que, de verdad, pero eres una mujer que no todo es glamour. Lo que la gente no sabe, a mí me encanta que cuando vienen los artistas como tú aquí, que sepan que tú eres una mujer, que tú llegaste aquí limpiando casas, mi gente. Sí, es que la gente ve el lado rosa de la situación y no recuerda los matices. Y obviamente, a veces uno trata incluso de dejarlo como en el recuerdo para mí, para que nunca se me olvide. Cuando yo siento que se me empiezan a subir los pies, yo misma agarro como el toilet y empiezo a limpiarlo, porque yo quiero siempre recordar que de eso yo viví un año y tres meses. Sí lo hice, limpié una casa de una señora que llamaré siempre por respeto la señora de los sombreros, hoy día ya vive en el cielo. Y esa señora, fíjate una cosa, ese fue mi mejor trabajo antes de trabajar en la televisión. Y yo eso nunca lo olvidaré. Hacer $800 a la semana, porque yo le decía, yo puedo llegar a las 7 de la mañana y si quiere me voy a las 7 de la noche. O sea, de verdad que para mí... 12 horas. Sí, yo quería trabajar siempre. Y mira que tenía un sobrino que también fue una lección para mí, porque ese muchacho... Ya no era tan muchacho, era adulto, pero no era de buen corazón. Ella sí era de muy buen corazón, pero tal vez lo que yo tenía que aprender teniendo a ese ser ahí era la humildad, la tolerancia, el respeto y a bajar la cabeza. Porque a veces uno tiene que bajar la cabeza e incluso bajarse los pantalones, pero en metáfora, para tú seguir adelante. Porque ¿cuál era mi meta? Tener dinero para poder ayudar a mi hermana y a su pareja a pagar la renta. Poder tener a Bárbara. ¿En Venezuela? ¿Sabes qué? No, yo me vengo a Miami porque mi hermana siempre soñó con vivir en Estados Unidos y yo supuestamente aprender inglés en Londres. Y el tema es que de Londres a Caracas me quedé en Miami hace muchos años. Esa es la historia de verdad. Mi papá
siempre dijo que yo le gasté la moneda en todos los estilos de moneda del mundo entero y que nunca aprendí inglés. Porque yo supuestamente iba a Londres a aprender inglés y yo lo único que vine diciendo fue butter, Waterloo Station, Buckingham Palace. Yo aprendí inglés aquí en Miami, en Hialeah, en todos esos lugares, porque la gente dice que en Miami no se puede aprender inglés. Mi amor, a mí me enseñó los pediatras, los audiólogos de Bárbara, los otorrinos. Yo aprendí inglés a fuerza, pero en Miami. Entonces, lo que te estoy diciendo es que yo esa casa, cuando la limpié con un orgullo, leí mucho en mis tiempos libres, leí todos los libros que yo utilizaba como herramientas. Me gusta mucho la poesía. Ajá. Me encanta, bueno, Mario Benedetti, Oliverio Girondo, me gusta Neruda. O sea, esas son cosas que la gente ni se imagina. De verdad, yo me acuerdo que cada vez que yo leía La Mujer, El Amor y las Rosas, creo que hay un libro así de Benedetti, La Tregua, que lo volvía a leer, yo decía, no importa, vamos a concentrarnos, no me puedo desenfocar, porque a veces te puede venir la película de que tengo un título y yo limpiando vómito de perro, tengo un título y este tipo me manda a limpiarle la taza de la poceta y el vidrio 3 y 4 veces para humillarme, me mandó a poner uniforme, porque me parecía que yo venía de visita. Claro, me veía bonita, pero con uniforme y sin uniforme. Ajá. Entonces fueron muchas pruebas que tuve que pasar yo misma. Y te pregunto, tú que has leído tantos libros, ¿has pensado en escribir tu propio libro? Porque antes de que tú llegaras al programa, yo le estaba diciendo a la gente que tú eres una mujer que has alcanzado muchos logros, pero has vivido mucho. Tú tienes una historia de superación bien linda. Tú has pasado por depresión, por parto, tú superaste el cáncer también. Son tantas, tu vida es, hay tanto que contar. Pero no has lanzado un libro. ¿Cómo es que tú no has lanzar un libro que yo quiero? ¿Lo has lanzado? ¿Lo has pensado? Mira, te voy a decir una cosa, yo tengo escribiendo años. De hecho, que el primer libro que quería sacar al mercado se llamaba La Llamada del Día Siguiente, porque me di a la tarea de hacer encuestas con mis amigos de cuando una mujer o un hombre se iban a la cama, bien sea por conocerse una noche, o qué era lo que pensaba un hombre cuando tú te acostabas con él esa noche, o qué era lo que pensaban las mujeres. Descubrí cosas maravillosas. Eso se quedó en un computador. ¿Pero por qué te pasó personalmente a ti? Pues todas hemos dormido una noche, claro, con alguien. Parece. Entonces, después de eso, tú dijiste, pero yo lo hacía, pero ni siquiera por mí en primera persona, era en realidad porque todas mis amigas se creían la novia del tipo después que se acostaban con él una noche. Y yo decía, ¿cómo te vas a sentir la novia de alguien con el que has dormido y conoces hace media hora? Me explico, todas hemos tenido una noche de loco, una noche de copas. Y una noche que nos hemos creído que somos el amor de la vida de alguien, porque como nos ilusionamos y nos enamoramos, Cristo, nos enchulamos. Nosotras cuando tenemos sexo creemos que estamos enamoradas. Ellos cuando tienen sexo saben que eres una más. Y no lo estoy diciendo porque, ¡ay, qué feminista! Entonces, el cuento con este libro... Pero acábeme eso, porque es que a la gente le encanta ese tema. A la gente le encanta el tema. Entonces, La Llamada del Día Siguiente, yo me acuerdo que incluso se lo comenté cuando estaba así muy de moda Sex and the City, a una gran periodista mexicana y me dijo, eso es un libro, eso es un libro. Pero, María, uno se desenfoca. Yo estaba tan pendiente de pagar la renta, de tener el dinero completo para la luz, porque yo en Estados Unidos fue que aprendí a saber cuánto costaban las cosas. Yo en Venezuela no lavaba ni una pantaleta, ni un bloomer. Yo en Venezuela, no es que era millonaria, pero mi papá y mi mamá me hicieron pensar que la vida era color de rosa. Yo era una niña que iba a la universidad, me compraron carro a los 21, o sea, yo no le echaba gasolina al carro, yo no sabía que el carro estaba asegurado, todo estaba hecho por papi. Y a veces yo no sé si es tan bueno o es malo. En mi caso, yo le doy gracias a Dios que lo viví, porque cuando yo aquí empecé, oh my God, $172 de luz, oh my goodness, el seguro del carro, $222, y la renta, $1,500. ¿Y la comida? La comida, yo quería que todo el mundo me invitara a comer para no gastar en comida. Entonces, ahí es que uno valora eso. Pero entonces, volviendo al tema de lo del libro de La Llamada del Día Siguiente, obviamente es un título que todo el mundo dirá, ay, sí, eso lo ha escrito todo el mundo, eso lo está trillado. No, vamos a googlearlo ahorita. Hay un actor venezolano que incluso hizo un stand-up comedy, pero lo mío va por otro lado, porque es una serie de encuestas y descubrirías cosas interesantísimas. ¿Cómo qué? Dinos una de las cosas que se descubre de una mujer después que se acuesta con un hombre. Es que no te voy a hablar de una mujer, te voy a hablar de lo que me dijo un hombre, de lo que significó para él dormir con alguien y de quién debe llamar primero. Imagínate que él me respondió cuando yo le digo, ven acá, después que uno se acuesta con ustedes, con un hombre y tal, la mujer debe llamar, debe esperar la llamada. Y tú sabes lo que me respondió. Me dice, es que, claro, uno tiene que esperar la llamada de esa persona, porque que ella te llame es que le gustó.
O sea, yo me quedé y yo dije, Dios mío, ¿tú sabes cuántas veces tú dejaste ir al hombre? Porque tú decías que me llame, porque si no me llama, no lo veo más. Pero en serio. Eso, perdóname. Eso fue hace como 12 años. Claro, pero eso da en contradicción a lo que yo digo, porque yo le digo a las mujeres, entonces, un momento, Caro está diciendo que si usted se acuerda. No, me lo dijo un hombre, Ok. Sí. Que el hombre, tú lo hubieras puesto en el libro, el hombre dice, si la mujer me llama, significa que le gustó, si no me llama, significa que no le gustó. Pero eso era inseguridad de ese hombre particularmente, que tenía una personalidad bonita, pero había que como hurgarla, descubrirla. Mis amigas, por lo contrario, eso era que se acostaban una vez con ese tipo y me decían, me caso. Y yo, niña, ¿sabes? Y te voy a decir algo, estoy segura que lo ya. Ese tipo fue una excepción, porque yo estoy segura que tus amigas que se acostaron una noche y al día siguiente están llamando al tipo, mira que la pasé bien, que el hombre es cazador por naturaleza. Entiendo eso, pero ya estamos en otra época y yo creo que nosotras, si estamos con el cuento del empoderamiento y de que trabajamos igual mira tú y yo, somos mujeres echadas para adelante. Yo sé, pero te voy a decir una cosa, los tiempos, aunque cambien, no cambian. Cuando se trata, porque yo le digo a mi hija exactamente, déjate conquistar, déjate, pero también pienso que ¿por qué no puedes decirle a un muchacho que lo está haciendo bien, me gusta tu personalidad? A veces uno se limita, incluso hasta en el sexo. Ay, no le voy a decir a mi marido que me gusta yo arriba porque va a pensar que soy una perra. Pero si eso es lo que quieren tener todos los hombres en la cama, una perra. Es que no lo sepa nadie. Usted es una señora seria y usted en la calle, usted no habla de sexo. Entonces, cuando usted llega, ese hombre lo que quiere ver es una mujer real. ¡No te rías! ¡Es verdad! ¡Es serio! Pero mira por dónde vamos. La dama en la sala. En la sala. Y la que es, ya tú sabes cuál, en la cama. ¡Ay, mi madre! Se decir. Me encanta. Pero yo soy fiel creyente de esto, de que no importa cuántos años hayan pasado. ¡Claro! Haya sido hace 500 años atrás, entiendo. O sea, hoy en el 2019, exacto, los hombres siguen siendo unos cazadores. Entiendo. Y la presa que más le interesa es la que más difícil se hace. Y este es el argumento que yo le digo a mi hija. Yo a mi hija no le puedo hablar en este lenguaje hasta que no tenga cierta, ¿sabes?, piel de cocodrilo, porque uno esto lo va adquiriendo con el pasar del tiempo. Obviamente, que si viví el tema de que esperé la llamada, ay, muchacha, cuando uno está enamorada, uno ya tienes una relación con él, por lo menos aquí el cuento en Estados Unidos. Que tú empiezas a conocer un tipo, entonces el dating, odiaba la palabra dating. Entonces yo le preguntaba a mis amigas, pero dating, what is that mean? Entonces me dicen, bueno, dating primero, después unseen somebody, que es como un poquito mejor que dating, después talking. Dilo en español, primero no, es, claro, pero citas, es que no, exacto, es que te después, lo tengo que decir como dicen ellos para después traducirlo. I'm dating, I'm seeing you, I'm talking to you, and now we are something. O sea, es decir, que primero te invitan a salir una tarde, después agarran y dicen, no, yo estoy viendo a alguien, después te dicen, no, estoy conversando, cuando están conversando con alguien, es que ya casi pueden conocer a tu mamá, y exacto, según los gringos, gringos americanos, gringos cubanos, como tú quieras, ojo, perdón los gringos, pero es que yo dating con un gringo, pero él pensaba, y yo quería ser su novia, entonces es muy cómico porque tienen un doble discurso, yo recuerdo que cuando, y eso sí lo viví en primera persona, que esta persona me moría así, una cosa que yo lo había conocido 2 años antes, y después de esos 2 años nos encontramos en un lugar y pum, pam, ya, era profesor de mi hija. Ay, Dios mío, menos mal que no habla mucho. Bueno, sí habla español, pero no ve. Además que uno no habla estas cosas cuando ya se casó. Pero cuento algo corto, estos tipos que agarran y te dicen que están dating contigo, o sea, en citas, que es como para no darte la importancia y darte a entender que así como sale contigo, puede salir con 3 más, no es mi caso. Yo no comparto mi tiempo cuando estoy contigo, estoy yo contigo, porque si no lo hacemos todo, y no es mi caso, no me gusta. Tal vez sí soy un libro abierto, cuento que sí tuve la oportunidad de conocer varios países, pero en realidad cuando eres esa persona, es esa persona. Y entonces, es muy cómico porque yo recuerdo como ayer un día en donde él viene y me dice, bueno, y cuando tú le estás diciendo a tus amigas que tu novio te entrena, yo me revolteo y le digo, ¿cómo así? We're not dating anymore, we are a girlfriend and boyfriend, somos novio y novia. Se quedó así porque él era el que lo estaba diciendo. Entonces, muchachas, ahí sí les recomiendo, no dejen que les metan el dedo en el ojo, porque cuando están con el cuento, no, que estamos saliendo mis nalgas, o sea, en serio, no, porque es que ahora las chamas se están creyendo el cuento, y eso sí hay que decirlo, las niñitas de hoy en día, con el cuento del modernismo, y así me compro ahí tu mensaje, están con, no, lo que pasa es que ahora es diferente, mis amores bellos, tener 45 años no es lo mismo que tener 15, usted a los 15 tiene que
ser la lady. No es que a los 45 no, pero a los 15 tú mereces ser tratada como tienes, un príncipe. ¿Qué edad tú tienes? Yo nací en el 73. Tú tienes 45 años. I swear to God. ¡Oh, ¿sí? my God! Yo no sabía eso, te claro. Te lo juro por mi faja. ¡Oh, my te lo digo, es verdad. Espérense, para los que se acaban de sintonizar, miren lo que 40... Párate, mira lo que 45 ay, años... Así es como se ve una mujer de 45 años hoy día. Di la vuelta, vueltecita. Hoy me dijeron inmadura. Escúchame, escúchame, te voy a explicar algo. Hoy me dijeron inmadura y yo le dije, es verdad, porque una tipa dice, ay, esa mujer haciendo tantas payasadas, parece una niña. Yo le digo, tienes razón. Cronológicamente, así, biológicamente, de nacimiento, de años, nací en el 73 y tengo 45, pero soy muy inmadura porque mi corazón siente que tengo 25. Entonces, anyway, lo que te quiero decir es que yo quiero que entiendan, y se lo explicaba yo, y a todas las amiguitas de mi hija mayor, cuando tengo el chance de hacerlo, o sea, yo no sé a qué edad está aquí, que si ahora todo es diferente. Señores, yo tuve sexo la primera vez cuando ya tenía 19 años. Yo creo que uno tiene que esperar estar preparado en la vida. 19 años. Tenía 19 años y con mi primer novio, y fui su primera mujer y duramos 8 años de novio. O sea, fue una historia que yo puedo recordar con una sonrisa. Entonces ahora, producto tal vez de que le metan algo en un vaso, de una mala junta, de una droga, de una cosa, te queda la primera vez como, no me acuerdo, como que me hicieron algo que yo no quería, o sea, o te llevan y que te van a montar en un carro y te van a hacer el amor en un carro. Tú te mereces estar en el Mandalay, te mereces exacto. estar como en lo que tu mamá... Cinco o sea, estrellas. Es que yo le digo a mi hija, tú sabes todo lo que yo he tenido que trabajar para llevarte a Francia, para llevarte a todos a Venecia y verte en la góndola. Yo quiero que ella entienda eso y no por lo material. Yo quiero que ella entienda que las mamás, cuando decimos esto, y mira que cuando ya uno dice esto, que ya uno está vieja, es verdad, cuando uno dice esto, es porque yo la quiero ver con lo que uno llama el fulano príncipe, que al final del día es un muchacho bueno, trabajador, que sueñe vivir esas cosas con ella, porque esa es la verdad. Y ojo, a mí mucha gente me escuchará hablando así y dirá, esta me la cambiaron, es que así me criaron, así me criaron. Es que tú eres así, yo así sé que tú eres una mujer con principios, con valores. Pues sí. Y precisamente, si tú quisieras que, vamos a decir, hay mucha gente conectada, quiero que sepas que hay más de 3,000 personas ¡ay, conectadas. Dios mío, bendito Cristo! Así que, si hay algo, y hay muchas personas que son mis seguidores, hay mucha gente que te conoce, mucho que te están conociendo hoy. Amén. Si usted acaba de conectarse, estamos con Carolina Sandoval, la venenosa. Ahorita lo voy a decir porque le dicen la venenosa. Arroba Veneno Sandoval en Instagram. Comparte el show en este momento, por si no has visto la primera parte de la transmisión. Ay, obviamente el show está buenísimo porque hay miles y miles de personas conectadas. Ella es la reina de las fajas. Que by the way, espero que para la faja, del show que hicimos de la faja, y que todavía falta otro show más de la faja. Ay, bendito Dios. Caro Sandoval, y el código es María Marín. Así espero que esté funcionando. Te pregunto, ¿qué hay algo que tú quisieras que a lo mejor el que no te conoce, que nada más te cataloga porque te ve que tú eres tan espontánea y que sí. tú eres boquiabierta y que usted es una loquita, como dicen en Puerto Rico? Sí, sí, sí. ¿Qué no saben de ti? ¿Qué hay algo de Carolina que la gente no sabe de ti o no conoce, pero tú quisieras a lo mejor que supieran? Porque no todo el mundo te conoce. Claro. Ven por afuera. Y cuando la gente es controversial como tú, hay gente sí. que te critica. Hay, todos los días, claro, todos entonces, los días. ¿Qué tú quisieras decirle? No, no es que decirle de vuelta. No, ¿qué no, no conocen no. de ti? ¿Qué es lo que no conocen que por eso es que hacen esos comentarios? Claro, es que yo entiendo que la gente por 45 minutos que dura un programa que al aire es de 3 a 4, te cataloguen 24 horas, porque seguramente no tienen el chance de descubrir. Una de mis mejores amigas, cuando trabajamos en el Diario de Caracas, me acuerdo que me dijo, luego que ya éramos inseparables, me dijo, la primera vez que te vi en la universidad, te odiaba. Pero es una de mis mejores amigas porque a veces uno no se da el chance de descubrir a las personas. Uno se queda con la primera cara uh-huh. o con la apariencia. Entonces, cuando yo hago televisión, María, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No soy una actriz, no tengo un guión, pero obviamente un programa de entretenimiento requiere de fuerza, de opinión, de ajá. debate. Entonces, tal vez lo que dice un compañero mío no me gusta y le debato y encima de lo que dice digo, no, chicos, eso no es así. Pero es que si supiera que soy súper callada, yo sé que suena como que no te creo, Caro, me encanta tener momentos de silencio, ahí por lo menos me respetan un montón mi mamá, mis hijas, mi esposo, tengo un diván en el cuarto que incluso yo le he mostrado, que a veces me quedo en silencio, nada más como así, mira,
Uh-huh. Escuchando el silencio, porque a veces en el silencio están muchas de las cosas que yo uh-huh. hago luego, que organizo. Que tú eres una mujer que te gusta la paz. Sí, sí, sí. Te gusta la tranquilidad. Y claro. Te voy a hacer una pregunta que yo le hago muchas veces a todos los invitados que vienen aquí. Me interesa saber, ¿cuál es la cualidad que tú más admiras en otro ser humano? La bondad. La bondad. Ok, un momento. Tú sabes que la cualidad que cada ser humano admira en otro siempre es la cualidad que más posee él mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú solo puedes admirar en otro lo que es familiar para ti. Cuando tú reconoces algo en otro, lo ves porque tú lo vives. Claro. Eso significa que la cualidad más linda que tú tienes es la bondad. ¿Me equivoco? Bueno, que no me equivoco, claro que no. Lo que pasa es que a veces si uno tiene esa cualidad y lo dice, deja de ser lo que yo quiero que sea. Hay muchas personas que ni se imaginan las cosas que no publico en Instagram, quienes piensen que publico todo, no lo publico todo. Uh-huh. Publico la cuarta parte de lo que soy, hago muchas cosas que cuando me llegan los mensajes en privado y me dicen, este niño comió gracias a tal cosa, porque dono toda la ropa de mis hijas, porque tengo un grupo de oración, que es las hermanas de Maú, que no he tenido mucho tiempo de volver, pero a través de una de las hermanas de Maú, dono mucha ropa para niños en Homestead, y tal vez no se enteran, porque no lo publico en Instagram, porque no me interesa. Claro, porque que lo no que eres hace... alguien que quieres estar gritando a los cuatro vientos. No, hay cosas que sí se tienen que publicar, sí, por lo menos como por ejemplo las ayudas para Venezuela, ahorita estamos en crisis, ahorita necesitamos que el mundo entero nos ayude. Entonces, cuando tú tienes tanta popularidad o tantos seguidores como ciertos venezolanos que estamos en este lado, tenemos que... Te digo que estamos de este lado, pero me mira, aunque tú no lo creas, nos mira tanta gente este programa desde Venezuela. Yo sé. Mándale un saludo a mi... Ay, Dios mío, Cristo. Ustedes no entienden, y es normal que no lo entiendan, lo comprometida que estoy con ser venezolana. El hecho de que yo viva en los Estados Unidos hace 18 años, mira, no sería yo nada de lo que soy si no hubiese aprendido a caminar en Caracas, si no hubiese nacido en el universitario de Caracas, un 24, mira que se me quedó el 23, te digo por qué, porque mi papá murió un 23 y para mí ese día es un día muy fuerte. Tengo 4 años que no piso Venezuela y cuando volví a Venezuela no recuerdo muchas cosas que pasaron por mis ojos, pero recuerdo pobreza, recuerdo tantas cosas, pero dentro de todo lo que recuerdo, recuerdo la infinita bondad de toda la gente que me recibió y que sabía por lo que yo estaba pasando. Y les quiero decir que en estos momentos en donde hay crisis, que eso no se va a acabar pronto, en donde hay tanta, esa gente del desgobierno, porque el gobierno es Guaidó, nuestro presidente interino es Guaidó, lo que nos representa ahora mismo este muchacho que maravilloso, qué bondadoso es al dejar su vida privada y su vida normal por convertirse en el estandarte de los que creemos en la nueva Venezuela, en la Venezuela en donde yo me crié y hasta mejor, porque luego de pasar lo horrible y recordar todo lo que ha sido estos 20 años, estoy segura que Guaidó va a devolverle a mi país lo que yo pude vivir, viajar a Margarita, conocer Río Caribe, cantar en los paisajes de Mérida, conocer bailadores, jají. Les quiero decir a mis venezolanos de Venezuela que no existe que seamos dos, somos uno solo, aquí o allá. El sentimiento no es distinto, no dejen que les cambien su sentir, no sigamos comparando lo que nosotros vivimos. No es más fácil ver cómo tu familia, tus tías se han enflaquecido porque no tienen las vitaminas suficientes, porque no tienen las proteínas suficientes. Y ojo, nuestras familias seguramente no son paupérrimas, no son pobres, pero ahora decir rico en Venezuela, ¿quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Los del gobierno, los del fulano gobierno ese que han querido robarse una y otra vez el poder. Y tú que eres una mujer que ves más allá cuando tú visualizas, si tuviera que, esto aquí, como si hubieran cartas, como si hubiera horóscopo, ¿para cuándo tú ves que ves a Venezuela libre? Bueno, yo quisiera decir que para mañana no va a ser fácil ni rápido. Pero ¿para no? cuándo tú lo ves? ¿Tú crees que esto es un proceso que va a durar 5 meses más, 1 año, 2 años? ¿Cómo yo tú lo no ves? Creo que pase este año. Yo creo que ya el venezolano, sí, ya el
venezolano se casó. Ya nosotros estamos en una posición a nivel internacional. Mira. Importante. Fabulosa. Ahí sí. Le dimos un mensaje a toda nuestra gente venezolana que yo sé que hay. Y con alegría, ojo. Quiero agregar un poquito una cosa. Claro. Cuando ustedes vean que yo en la mañana o en la tarde digo, hola, hola, Pepsi-Cola, ¿cómo están, mis amores? Y está pasando algo en Venezuela. Yo necesito que ustedes entiendan que yo debo ser una herramienta de que ustedes no caigan. Porque estar ahí metido no es igual en el sentido de la emoción que yo te tengo que transmitir. Porque de pronto a ti no te están pasando en televisión lo que yo estoy viendo. Y yo estoy viendo a Guaidó caminar, a Guaidó pasar, estoy viendo y leyendo en tiempo real lo que escribe Marco Rubio, lo que, del apoyo internacional. Yo soy una transmisora de alegría. Entonces, porfa, no se tomen como irrespetuosos mis mensajes de cuando, hola, ¿cómo están? Aquí estoy, a punto de hacer lo que más me gusta, que es darle alegría. Porque hay gente también venenosa, porque a mí me dicen venenosa, pero ellos son los venenosos que siempre no dejan el mensajito, ¡ay, tú no pareces venezolana! Sí, mi amor. Amarillo, azul y rojo y 7 estrellas, no 8. Mira, y hablando de transmisoras de alegría, que eso es lo que tú eres, una mujer que transmite alegría. Y yo sabía que Carolina Sandoval, la venenosa, iba a ser un hit en el programa. Porque la gente que me sigue a mí es porque a mí también, yo soy payasa, me encanta la alegría. Tú eres bella, eres una mujer divina. Y yo me identifico contigo porque tú eres igual. Tú sabes que yo hace muchos años atrás hice stand-up comedy. ¡Ay, el nombre! Yes, pero María, tienes muchas cualidades para hacernos orinar de la risa. Sí, yo hice comedia hace muchísimos años atrás. Fui a una escuela de comedia y todo. Entonces, yo sé que tú hiciste un stand-up comedy que se llama... Te lo juro por mi faja. Te lo juro por mi faja. Y la gente se moría de la risa. Fue súper exitoso. Fue muy bonito, fue una experiencia personal muy linda. Y era un stand-up tuyo que tiene que ver con todo lo de tu faja. Te pregunto, ¿cuál era la parte más cómica? Porque yo he oído los comentarios que la gente se moría de la risa. Y la gente te está pidiendo que tú vuelvas a hacer, te lo juro, por mi faja, ¿verdad? Les quiero contar una cosa. Cuando yo decidí poner todo en orden, que me acuerdo que un amigo de Venezuela, Alexander Hernández, me dijo, Caro, esto es cómico, esto es un stand-up comedy. Uno a veces ha escuchado la palabra stand-up comedy, pero uno no sabe qué significa. De hecho, que hasta una amiga me contó que hizo talleres de stand-up comedy, porque es una parte del teatro que no todo el mundo está capacitado para hacer, porque hacer reír es muy difícil. Y me acuerdo que yo llamé al mejor director que yo conozco, que es Manuel Mendoza, y le digo, Manuel, ayúdame a poner en orden mis ideas, por favor. Y Manuel se puso conmigo, construimos cuando después de una entrevista que él me hizo de las cosas que yo quería comunicar, y Manuel y yo emprendimos un camino diferente de mi carrera, junto con mi esposo, que siempre me apoya, y yo quería contarle a la gente mi experiencia, tenía esa necesidad. Pasaron muchas cosas con la faja, María. Estuvieron a punto de botarme de mi trabajo porque una presentadora no podía hacer ese tipo de cosas en faja. ¡Mírela, mírela, mírela! Esas fueron las primeras fotos y te cuento que me las tomó Nicolás Felizola. Nunca he dicho esto, nadie sabe que esas fotos fueron tomadas por Nicolás en su casa cuando estaba el boom de todo lo que tiene que ver con mi proceso. Mira, esos son mis vestidos con esas nalgotas que hacen la faja. ¡Ay, qué divino! También entonces, pues pantalla, nada. ¡Qué fotos más bellas! Pero ¿cuál era la parte dentro? Cuando tú pones este show junto, ¿cuál era? Me gusta la parte del baño. La parte del baño es maravillosa. La parte del baño, ¿cómo que la parte del baño? Ya va, María, pero es que ir a orinar con una faja, eso es una misión. ¿Y tú hacías eso en la obra? Claro. ¡No! Yo me muero si tú pudieras hacer tu dinero. Mira, yo tengo público aquí, tengo gente. ¡Ay, Dios mío! Si yo saco público, tú haces esa parte aquí en el... Bueno, los caballeros van a tener que mirar. La gente quiere ver. Espérate, déjame preguntarle a la audiencia. ¿Ustedes quieren ver la parte de la comedia de Carolina Sandoval de cuando una mujer va al baño con la faja? ¡Anita! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! Déjame tomarme un poquito de eso. Necesito público. Vamos a ver. Blanca Tellería. ¡Ay, Dios mío! Blanquita nos está viendo por Facebook. Venga, que mira, te vamos a hacer. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte son ustedes! No, pero Blanquita, necesito público. Necesito que la gente vaya a ver. ¡Ay, Blanquita! ¡Blanquita! ¡Qué fuerte! Y venga, Alejandro, mira, las cosas. Entonces te voy a decir, porque usted tiene las fajas aquí,
Entonces, mira lo que vamos a hacer. Nos vamos a imaginar. Yo quiero que tú te imagines. De hecho, que el escenario tenía unos maniquí. Ajá. Hubo partes muy cómicas, pero la verdad, el tema del baño era muy divertido porque todo el mundo se imagina que cuando uno va al baño con faja, es que te vas a quitar todas las fajas. Mis fajas tienen algo particular que no tienen otras fajas. Ah, pues entonces hay que verlo. Te digo antes. No, todavía no. Bueno, yo no sé, tú vas a hacer. Siéntese por aquí. Mira, aquí te tengo. Aquí está todo el público. Que vamos a ver. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Pero para y las mujeres que son los peores jueces, porque somos muy mal entre nosotras. Mira, tú lo vas a hacer aquí porque mira qué bonito es que se va a quedar ahí para mí. Me encanta. No, pero no te creas que de verdad que como hay mujeres que no admiten eso. Yo en el show siempre lo hacía en unos pantalones estilo faja. Ajá. Y por dentro tenía mi faja. Y yo explicaba que, bueno, nunca les ha pasado. Espérate, te presento. Esta es la parte que digo. ¿Cómo te digo? No, te presento, ¿cómo lo digo? Bueno, imagínate que estás presentando, gente, lo juro, por mi faja, la parte del baño. Okay, no sé, no, nunca presentaban cada dinámica, pero tú preséntala. Sí. Esta es la parte de la comedia de la venenosa Carolina Sandoval que más ha causado éxito en todas las presentaciones que ha hecho en cientos y miles de teatros. ¡Ay, amén! Su obra titulada Te lo juro por mi faja. Este es un segmento de esa parte tan cómica que muchos se mueran de la risa. Y esta sección es especialmente para María Marín Live. Con ustedes, Carolina Sandoval, sufriendo con la faja en el baño. ¡Ay, Dios mío! Óyeme, en serio, ¿nunca les ha pasado que agarran y por supuesto están en la oficina y tienen una faja puesta y les dan ganas de orinar justo en el momento que faltan 15 minutos para ir a la reunión? Ustedes agarran y ven a todas sus compañeras y tú le dices, ya vengo, en un momentico ya vengo. Y agarras y por supuesto entras al primer baño. Porque es que las mujeres es otra cosa, que a veces cuando llegas al baño, que todos los baños están ocupados y entras al primer baño, entonces claro, tú estás con la peluca, porque en mi caso la vaina es dificilísima, pestaña, peluca, uña, toda la vaina no son mías, parezco una muñeca de esa inflable. Entonces, claro, llegas al bendito baño y agarras y te subes el vestido. Entonces, espérate. Entonces empiezas y te bajas la faja porque claro, no te la quieres mojar. Entonces espérate, entonces empiezas a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos santificados. No, en serio, empiezas a rezar porque, o sea, en serio, no te quieres mojar la faja. Entonces, claro, mis fajas tienen algo que no tienen otras fajas, que cierre. Gracias a Dios, bendito Cristo. Bendito Cristo, tienen cierre. Mira, tienen cierre. Tienen cierre. No me puedo bajar el mío porque sería una cosa invadida. Okay. Entonces tú estás en el baño, rezando al Padre Nuestro, un clero, y Dios te salve. Y hasta te confiesas, manita, empiezas a... Ay, Dios mío, ¿de quién he hablado mal esta semana? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entonces, hermano. Entonces, ahí el chorro no ha salido. Entonces tú empiezas y esperas. Haga el silencio que el chorro no sale. Entonces tú empiezas. Entonces, paras el chorro porque estuvo a punto de mojarse el lado derecho. Entonces empieza. Se me mojó la faja el lado derecho. Entonces no encuentras el papel toalé. El papel toalé está un poquito retirado. Y tú empiezas. A ver dónde queda el rizo del papel toalé. Y llegas al papel toalé y empiezas a agarrar y le das donde se te llenó de orine. Marica, pero el papel toalé no limpia el orine. Y agarras y dices, ¿y cómo saco yo para lavamanos? Entonces, claro, en el momento que ya te tienes que subir al cierre y tratando de no pisarte, nada. Tú agarras y ves por debajo para ver si no hay nadie en el baño. Tienes el papel toalé en la mano todavía. Empiezas a caminar y llegas al lavamanos. Le echas agua a la vaina esta que a veces con sensor. No sale el agua. Hasta que la porquería sale el agua y empieza ya mojado el papelito. Marica, pero de verdad que tú te quieres oler, pero no puedes, no llegas. No llegas porque la nariz no llega para totona. En
cuando más o menos huele la vaina, suena la puerta y tú empiezas. Y te quedas tranquila. Y es tu amiga de al lado del escritorio. Y tú, Jimena. Jimena. ¿Y ella qué? Jimena. ¿A qué huelo? Y te ve con cara rara. Jimena, ¿qué carajo huelo? Ay, niña, tú lo que estás es un poquito alterada. Juicy Couture. Y en ese momento descubro que mi orina huele a Juicy Couture. Ay, bendito. Es que orinada, pero siempre fajada. ¡Está mi gobernía! ¡Ay, ya me están dando ganas de montar otra vez! ¡Ya te quedó buenísimo! ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo con María, me ha hecho hacer de todo. ¡Ay, la quiero, chica! Yo me lo imaginé de todo, pero no me imaginé que era así. Buenísimo, ay, buenísimo. Por cierto, una pregunta. Diga. ¿Huelo a orina? No, huele a Juicy Couture. Cuando me dicen eso, pienso que me oriné. Mira, sabes que la gente está súper contenta, me está diciendo producción que la gente está muriendo. ¿Qué dice la gente ya? Porque no sabía que era tan chistosa, María. Ay, Dios mío, Cristo, a ver. Mira, sabes que una de las cosas que yo quería hacer en el programa es ponerte a prueba. Silla caliente. ¿Te atreves a sentarte en una silla caliente? Pues si me das un poquito de manzanilla primero. Sí, claro, déjame traerte un poquito de manzanilla. Tráemelo. Ahí, blanquita. Esa que está ahí, blanquita. Entonces, como tú das la ¡ay, Dios mío! Sin pelos en la lengua, sobre todo lo que está pasando en el entretenimiento hoy. Sí, 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 sí. Yo quiero que tú nos dejes algunas ay, opiniones. Eso es mentira, ¿verdad? Ay, es que te la traímos. Ay, Dios mío, si supieras que no me gustan. Pues échala para allá, es de mentira, escóndasela. ¡Qué fuerte, María! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! Mentira, es cariñosa. Entonces, si usted pasa por aquí, mire, mire. Vamos a hacer esto, que una amiga que no te diga que tiene un cable afuera o el diente pintado, un moco no es tu amiga. Yo pienso lo mismo, mira, esto quiero decirle algo. Uh-huh. Cuando usted vea a alguien que tiene el zipper bajado, claro, así sea un hombre. Claro. Y tú le ves el zipper bajado o ves que alguien tiene comida verde, un brócoli aquí, una lagaña sí, en el ojo, hombre, sí, un moco que se le sale claro, por fuera. Claro, dígaselo pues. Claro, me ha pasado que con Jorge Bernal, mi compañero conductor de Suelta la Sopa, cuando tiene la cremallera abajo, el cierre, digo, Jorjote. El cierre abajo. Porque, ¿qué sucede? Que ay, muchas Dios veces mío, a uno lo de dicen. La pena. A mí me da la pena que me des que alguien no me lo diga. Y te dejen dos horas, o que te lo digan a las dos horas. Yo es no más, te había visto el cable, si no te lo hubiese es dicho. Es más, te voy a decir algo que lo saben todos los que trabajan conmigo. Uh-huh. Si yo por casualidad algún día tengo mal aliento, ah, que yo, la gente me lo diga. Yo se lo digo siempre a mi hija, a mi mamá, a mi esposo. Si alguien es capaz de decirte, mi amor, tienes mal aliento, te quiere. Uh-huh. Pero ¿sabes lo que es estarse aguantando? Yo lo he hecho, yo soy tan indiscreta, si eso es ser indiscreta, que yo no puedo. Tengo mis compañeros a veces que son vegetarianos, vegan, a veces comen muchas cosas que tienen condimento. Y yo le digo, mijo, pero Juan Manuel, hueles a cebolla morada todo el día, mijo. No, pero es una forma fina. Sí, ¿no? Fíjense, agarren ese consejito. Al que tenga mal aliento, le dice, ¡ay, hueles a cebolla morada! Con cariño, tú, obviamente con cariño, cero claro. Bullying, porque la amistad y la confianza dicen que da asco, pero es para que otro no se vaya a burlar de ti o que vaya a ser leña del árbol caído. Claro. O sea, bueno, siéntese por acá. Ay, Dios mío. Por aquí te vas a sentar, Blanquito. Ay, Dios mío. Ajá. Déjame agarrar el necesito. Mañana es jueves, ¿verdad? Acá, que ahí está la cámara. Que me está sacando la chicha entonces, hoy miércoles. Entonces, nos venimos por acá y aquí tengo las preguntas. Ay, fíjate. Dios mío. Las preguntas de María Marín. Dios mío, Cristo. Entonces, no, pero estas son preguntas. Y si la gente quiere enviarle preguntas a Carolina en este momento, pueden hacerlo. Y si quieren visitar las fajas de Carolina que tenemos puestas hoy, por eso nos vemos así de fabulosas y nalgonas hoy, visiten carosandoval.com y el código para el descuento es María Marín. Yes. Entonces, comenzamos. Imagínate que es un panel, pero de una persona y eres tú sola. Cristo de la caridad. Entonces,
entonces sobre Bradley Cooper y Lady Gaga, que en los Oscar, ya tú sabes que ella tocó el piano, la manera en que se miraron. ¿Tú piensas que entre ellos dos hay algo? Porque tú sabes que él está casado. Bueno, no casado, pero él tiene su mujer, su hija. Y la mujer es bellísima. Y la mujer fue mujer, creo que de Ronaldo. Me parece que ella ha comido muy bien en toda su vida. Yo creo que entre Lady Gaga y Bradley Cooper hay esa magia que nos contagiaron alguna vez, por lo menos las que son de mi época, Julia Roberts y Richard Gere, ¿ok? Esa Pretty Woman, yo creo que es la, eso que queremos ver que sea de verdad. Mira que con Julia Roberts y Richard no funcionó, fueron novios un tiempo y después no funcionó. Yo sí creo que hay mucha química y es lo que yo le digo a la gente. Con los compañeros que yo trabajo, con mis amigos del show, hay de verdad una relación sincera y eso se transmite, eso pasa a la pantalla. Lo que ellos vivieron, yo creo que se enamoraron de sus personajes, que incluso llegaron a enamorarse de lo que conocieron cada uno de ellos. Y hay algo que no se puede ocultar, que es un embarazo, el dinero y el amor. De verdad. Entonces, yo creo que sí, es irrespetuoso. El dinero y el amor. Yo creo que es irrespetuoso tal vez que todas las mujeres, porque lo peor es que casi todas decíamos, ¡qué bellos se ven! Pero yo no creo que la mujer de Bradley Cooper diga lo mismo. Claro. Seguramente uno, bueno, no le gustaría que se dejaron de seguir, ¿no? Sí, que la mujer de Bradley Cooper lo dejó de seguir, a Lady Gaga. Sí, y lo más grande de todo, que ahí los hombres, Bradley Cooper no tiene Instagram, no tiene redes sociales y ya entendí por qué. Ya entendí por qué. Listo, es muy listo. No, pero mi pregunta más bien está, ¿tú crees que ellos podrían darnos una sorpresa de aquí a unos meses y que de repente Bradley Cooper se dejó de su mujer y ahora está con Lady Gaga? Hombre, ¿tú crees que sí? Yo creo que la sorpresa sería que Lady Gaga se embarace de Bradley Cooper, porque ya yo sé que estuvieron. Eso me lo dice. Oh. La escena de la bañera en la película A Star Is Born, oh my goodness. Si ella no le rozó su piano, digo, el órgano, ay, no, digo, no sé, alguna cosa, es que ella perdió el tiempo, porque en esa bañera tan chiquita, entre que yo me acomodo para acá y me siento aquí y ponte aquí y tú, mi amor, uno debe sentir una recostadera, una cosa, o sea, perdóname, el cuerpo es cuerpo, no le presta el cuerpo al personaje, pero Bradley Cooper tiene que haberle recostado el tostón, o sea, perdón, perdón, ella si no se lo vio, se lo tocó, exacto, o lo sintió. Exacto. O sea que ya, la sorpresa sería que ella estuviera embarazada. Ok, si tuvieras que enviar una de estas tres estrellas o una de estas tres artistas a la luna para que ya no volviera, ¿a cuál enviarías? ¿A quién? Estas son las tres. Ninel Conde, Marjorie de Sousa o Niurka Marcos. No. Yo a la luna, porque la luna es bonita, porque a mí la luna me recuerda a mi hermana, porque siempre mi papá nos decía a mí el sol y a ella la luna, así es que eso sería un halago. En realidad con todas, Ninel, Marjorie, tengo buena relación, con Niurka tuve un desencuentro y de verdad a ninguna la mandaría lejos ni de ninguna manera. Bueno, pero yo creo que con la que tuviste el encuentro, si tengo que escoger. Si tienes que escoger, bueno, a Niurka tal vez por el hecho de estar lejos, porque somos sagitarianas las dos, explosivas las dos, y eso no es buena idea tenerla junta. Okay, aquí va la próxima y esperamos que tu marido no esté escuchando en este momento. No, ni que está atendiendo a María Victoria. Si caes en la tentación y fueras a poner el cuerno, ¿con cuál de estos cuatro papacitos lo harías? Ay, Dios mío. ¿Maluma? Ay, está muy chiquito. ¿Chayanne? sigue con la lista. ¿Marc Anthony? No. Eso fue rápido. ¿O Chino? No, definitivamente sería. Pero fíjate que como le tengo tanto respeto, la respuesta visceral del cuerpo, esto lo borras, no lo dejas aquí. Ok. No, esto se va a ir viral. Dios mío, Cristo. Dile, porque ahora yo voy a hacer un clip que dice... Es que me cae muy bien la esposa. Carolina Sandoval. No seas como los programas de espectáculo. Exacto, espectáculo que ponen. Carolina Sandoval dice que si le fuera infiel a su marido sería con... No, espérate, yo sé que el título sería... El título no sería tan elegante. El título sería como... Carolina Sandoval le montan los cachos a su marido con... O sea, pero es que ya quiero mucho, le tengo mucho cariño a su esposo. Pero, ok, pero si ay, tuviera... Ay, María, tú eres peor que dile, yo. Diga. ¡Chayanne! ¿Qué quieres que te diga? Pero yo no quiero que piensen eso porque es un señor de familia. Chayanne está invitado al show y estamos esperando. Pero te voy a decir dos cosas. Mi marido es idéntico a Chayanne, así es que yo no tengo que montarle cacho a Nick porque Nick y Chayanne han hecho un video juntos y de verdad, yo cuando estoy con Nick, él me canta torero, soy torero. Ok, si
te pusieran el cuerno, ¿verdad? Que fuera con Lady Gaga. Lo divulgas, quiero decir, tú aplaudes condenas lo que hizo Geraldine Bazán con Gabriel Soto, que lo dijo, ¿qué tú crees? ¿Tú se lo aplaudes que yo lo haya divulgado o tú crees que ya se rebajó? ¿Qué tú piensas? Yo pienso que cada quien tiene sus terapias, pienso que fue terapéutico, creo que ella estaba drenando. Que si yo lo haría, bueno, yo como dicen que publico todo, no sé si lo haría de esa forma, porque yo no quisiera que mis hijas tuvieran, yo quisiera que ellas lo descubrieran. Yo creo que los niños cuando crecen se enteran de todo y olvídate que dicen, no, es que ahora por la internet, aparte del internet, siempre hay alguien que va a saber el cuento completo. Entonces, tal vez dicho de mi boca, yo contaría la historia de otra manera. También no estoy de acuerdo con que la gente piense que alguien le quitó algo. Creo que las cosas se van desgastando a un punto, que evolucionan. Y sí, está mal hacerlo cuando todavía tienes un papel firmado. Pero si estamos hablando de Bradley Cooper y Lady Gaga, y entonces te digo que maravilla que se enamoren. ¿Por qué? Y me lo dijeron en mi cuenta de Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre Irina Baeva y Gabriel Soto? Entonces, claro, porque es que estos son anglosajones y estos son latinos. Somos bien, de verdad, ¿no? O sea, nosotras mismas cuchillo para mi garganta. Entonces, yo creo que fue terapéutico para Geraldine. Todos hicieron videos, felices los tres. Irina se grabó un video, Gabriel se grabó otro video. O sea, ahí ella no se salva nadie. Necesitaba hacerlo en ese momento. Era parte, como tú dices, terapéutico. Óyeme, para ella, parte de su... Creo que ella está, hasta leí por ahí que Geraldine estaba tomando ayuda, estaba recibiendo ayuda porque no había sido algo fácil en su vida, un capítulo bien difícil, la verdad. Ok, ya saben cuál es la opinión. Lo que entendí fue que si fuera a ti, yo creo que no, que tú no lo harías. No, pues, seguramente no. Pero no le estás criticando que ella lo haga, no, pero... No, seguramente yo no lo haría, ¿para qué voy a decir yo en una cámara? No, es que, o sea, la verdad, igual se va a saber. Porque creo que en esta vida entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y como nadie es perfecto, y quien tire la primera piedra y me diga, no, es que yo nunca... Bueno, vamos a ver. Igual que te pregunto, que te escuché hablando precisamente en Suelta la Sopa, me parece que fue hoy mismo, sobre el caso de Dayanara. Ay, chica. Y su esposito. Luis Esposito, así es el apellido de él, quien era su prometido. Ajá, no, nunca se casaron. Claro que ahora que él se enteró que ella está enfrentando el cáncer de piel, la dejó. Es que aquí juegan... Por teléfono, ¿qué tú opinas de eso? Es que el tema de que alguien... María, no quiero ser más amiga tuya. Que yo te diga eso, como amiga por teléfono, ¿qué es eso? Es que yo vengo y converso contigo y digo, mira, María, ¿sabes una cosa? No me sentí bien con tal cosa y creo que mejor lo dejamos hasta aquí. Y te estoy hablando de una amistad, pero yo creo que el hecho de que algo tan importante te lo digan por teléfono con un estado emocional tan complicado como todo lo que estás viviendo, ay, yo no creo que sea correcto. O sea, que no se hace por teléfono. ¿Tú sabes cómo me dejaron a mí? Por texto. Pero mira, pero mira qué irónico. No. Sí, por texto. El hombre con el que yo viví mi batalla con el cáncer, que peleó el cáncer conmigo, fíjate, no hizo como el de Dayanara, me acompañó en mi batalla con el cáncer porque su esposa había muerto de cáncer hacía 5 años atrás. Él me ayuda a mí a pasar por este proceso. Y cuando finalmente yo estoy libre de cáncer, saludable, que creo que vamos. Amén, amén. Ajá, claro, gracias a Dios, me deja por texto. Es que, mira que me deja, hay cosas que muy pocas que me dejan callada. Yo quisiera saber qué se siente tomar un teléfono para escribir algo tan grande, ¿sabes? Yo te puedo preguntar indiscreto, ¿qué te escribió? Ah, sí, bueno, yo una vez hay un programa que si lo buscan, yo leí el texto, me pidió... Resúmelo. No, pero resúmelo. Me dice, he decidido que nuestra relación no va a continuar. Por favor, envíame... todas mis cosas, hasta el cepillo de diente eléctrico, me pidió el vasito en el que mezclamos los tragos, un vasito de cristal que había en su casa que lo traímos para mezclar los tragos, el perfume, un perfume que él me había regalado, si me lo devuelves, por favor, todo, era una lista así. Ay, de María, todas tú las tienes cosas que hablar con Dayanara, porque, no, en serio, yo a mí estas cosas me parecen tan graves, porque fíjate que en mi caso, y eso se los tengo que contar, cuando a mí me diagnosticaron cáncer de tiroides, yo era la que necesitaba salir de la relación que yo tenía, porque yo siento, y tú lo sabes, más de eso que yo, que las enfermedades son productos de cosas que nosotros hemos vivido. Y fíjate que yo averigüé que el cáncer de tiroides tiene que ver con problemas de comunicación. ¿Quién diría o quién pensaría que yo tengo problemas de comunicación? Y yo me acuerdo que cuando yo me entero,
cuando yo te conté un poco también por teléfono, cuando decido postergar la operación porque quería conocer Las Vegas, cubrir los Grammy, estaba en un buen momento, decidió terminar esa relación antes de irme al quirófano y que yo no sabía con quién me iba a encontrar, solamente que me habían dicho que yo tenía 99.99 tal posibilidad de tener cáncer de tiroides. Cuando abren, era cáncer de tiroides, y cuando salgo del quirófano, que después te hacen un examen, me dicen que sugieren que me iban a poner yodo radioactivo. Yo fui la que decidió sacarlo a él de mi proceso porque yo tenía que hacer un detox. Y ya que a mí me habían sacado la tiroides, que iba a hacer todo eso, yo no lo quería a él, que era el mismo que me dijo que si por el casting pagaban. Yo necesitaba sacarlo. Y yo creo que por eso es que yo me curé. Yo hoy día tengo 8 años libre de cáncer. ¡Amén! Y fíjate que cuando yo te contaba lo del tema de que limpié la casa, que ahora que salió el tema del cáncer, a veces ya ni saco mucho estos temas, porque la gente piensa que es que uno lo está diciendo para que, ay, pobrecita, para victimizarse. No, no, no. Yo lo hablo porque ahorita me saca o aprovecho claro. La oportunidad de lo que le pasa a Dayanara para contarte que incluso yo pienso que no es la manera correcta la que ese señor escogió para realizar esto en este momento, pero también pienso que es sano, es bueno para ella, porque eso no le servía a ella en este proceso que ella tiene. En este proceso, exactamente, sí. Que ella esté con alguien que en realidad no quiere estar ahí, o que esté enviando una vibra en la... Ella está saliendo de toda... Ella no, además la frase, this is too much for me. ¿Cuál es, qué es lo que es mucho para mí? ¿La enfermedad? ¿Yo creo que es ella, es mucho para él. Ajá, mucho en el sentido que es mucha hembra, sí, ¿sabes? Entonces, no sé, no me parece una manera correcta, no me parece una manera humana. Claro, nadie tiene que estar contigo por lástima. Uh-huh. Es una palabra, y lo dije hoy en el televisor, no me gusta esa palabra, pero qué bueno que se fue de su vida en este momento. Y tú sabes algo que tú dijiste, y yo estoy de acuerdo, que Dayanara es una mujer que ha enfrentado las batallas más grandes en su vida. Ella ha sido a veces más fuerte que la batalla del cáncer. Sí, okay. Ah, el bullying, Dayanara, ella fue la primera que se salvó. Estamos contigo, sí. En un momento como este, lo que más uno necesita es amor, sí. Verdadero. Sí, sí. El amor de tu familia, el amor de tus hijos, claro. El amor de tu mamá, el amor de tu hermana. No, el amor es verdadero. Ese amor es el que sana, claro. Y cura a uno. Sí, sí, sí. Ese, sí. Amor incondicional. Entonces, esas personas, sí. Que están contigo por interés o por confusión o por lo que sea. Como o porque uno a veces no quiere admitir que la soledad es más saludable que la compañía. Porque a veces no buscamos un compañero, sino compañía. Tú no quieres compañía. Compañía es que un perro es más compañía que una persona que estorbe de esa forma. ¿Saben? Es un, uh-huh. Compañero que tú quieres. Así que, Dayanara, estás con nosotros, sí. Y quiero que sepas que has estado en mis oraciones desde que empezó este proceso. Y desde la certeza que va a salir, desde la fe y la esperanza, que ahora es cuando hay Dayanara para rato, y esto va a ser un libro. Uh-huh. Esto va a ser tu historia, así mejor es. Contada por su protagonista, que eres tú. Que de hecho, ella ha escrito un libro con su hermana, con Ginny, ¿cómo estás? Que su hermana es una persona, sí. Encantadora también. Ella escribió algo de recetas. Hace mucho tiempo. Y ellas escribieron un libro juntas, bien linda. Sí. Su hermana y Dayanara. Así que googleélo, búsquelo. No, uh-huh. Sé si, no creo que era de recetas. Ella hizo algo con unas recetas también. Hace mucho tiempo. Oh, wow. Sí, yo recuerdo mucho eso, María, porque también tengo que decir por mi culpa. Por mi gran culpa. Yo en ese momento, cuando yo no estaba en este nivel de lo que yo siento, de mi vida ahora, de esta Carolina... Sí recuerdo que tal vez pude haber sonado un poco respetuosa porque yo dije, mira, ahora se ponen a escribir libros de recetas y quién soy yo para cuestionar de qué carrizo quiere escribir la gente. Claro, ¿sabes qué te dice? Claro. O sea, de verdad. Pues mira, corazón, déjame decirte que yo te tengo una sorpresa antes de irte. Pásame el regalito, miren, por aquí. Tú sabes que yo cada vez que hablo en cámara, a veces me da como una cosa. Vamos que a no he acá, dicho a ninguna, no he dicho ninguna no, palabra nada, mala, ¿verdad? Todo lo que has dicho ha sido maravilloso. Sí, la gente no se quiere ir, la gente está arreglada. La gente está encantada, María. Sí, a veces, sí, ese es mi mayor miedo, que no te lo dije y que lo quiero decir. Cada vez que estoy en vivo, así como ahorita, ajá. Yo digo, Dios mío, que no se me sale una palabra mal dicha, no de grosería, dicha de, y en lugar de decir escrito, digo otra palabra. Y bueno, exacto, tú no dices de malo, de porque estamos en Facebook. Sino mal gramaticalmente. Está abierto aquí, sí, mira. ¿Qué dice ahí? María María. Abre la sorpresa, por favor, para que la gente la vea. Dios mío, Cristo. ¡OMG! Pero qué bonita presentación. Estos son mis productos. Ay, no puedo contigo. Ese es el...
El Refresh Clean, es el que voy a usar ahorita para quitarme todo el maquillaje. Sí, buenísimo. Ay, ese es encanta. El serum. Mira, cómo me gusta lo que estamos nosotras haciendo. Yo tengo un desmaquillante y María tiene el cleanser. Vieron que lo que tenemos es que complementarnos, que no existe competencia, que en realidad lo que ella descubre que me sirva a mí y lo que yo tengo para ella es simplemente sumar y sumar y sumar. Qué lindo, gracias. Me encanta, pues me encanta. Yo me inspiré en hacer esta línea después que superé el cáncer porque no tiene ningún químico, son orgánicos, no tienen productos artificiales. Tengo una amiga doctora que pasó por lo mismo y créeme que todas ustedes, y digo porque bueno, sé que cuando hablan de los cáncer, el cáncer, dicen el mejor cáncer es el de tiroides porque no sé qué, no sé cuánto. No hay ningún cáncer bueno. Todos tienen su toque emocional muy fuerte para la persona que le dicen ese diagnóstico y créanme que yo las admiro tanto y a todas las que hemos pasado por eso porque eso ha sido para endurecer esta piel y estos corazones. Sí, yo digo que el cáncer hoy día yo lo miro y yo digo, wow, gracias a que tuve que pasar por esa enfermedad. Es que hoy día yo me siento que soy una mujer más fuerte, más valiente. Más bondadosa, más compasiva. Más compasiva. Claro, claro. Hoy día, cuando la gente me cuenta sus problemas antes de que acaben, yo lo siento aquí. Se me saltan las lágrimas de nada. Sí. Yo creo que es que... Yo soy muy llorona también. Sí, porque como pasé por sufrimiento de verdad, por miedo. Yo sé lo que es tener miedo. Yo sé lo que es tú no poder dormir toda la noche con un terror y una incertidumbre horrible. Como pasé por eso, entiendo ahora cuando otros pasan por esos momentos. Ya cuando yo le digo a alguien, no tengas miedo, yo sé lo difícil que es uno no sentir miedo cuando créeme. El miedo te abruma, sí. ¿Entiendes? I know. Así que bueno, y otro ¡más regalito! Eso se lo vamos a dar ahorita porque yo quiero que le digas a la gente dónde está María. Pero, un momento, ¿dónde está María? Pero dile primero, ¿dónde estás tú? Bueno, es que el mismo día María va a estar aquí en Miami y yo voy a estar en Orlando dando un curso de Social Media Academy. Si estás en Orlando, solamente entra a mi página, Jess Contla, y puedes buscar. Y déjame decirte que ella tiene su nueva Academia de Social Media, que es maravillosa, es una dura cuando se trata de social media. Todo lo que tú quieras hacer como emprendedor en tus redes sociales, para cómo vender tu producto, cómo echar hacia adelante, cómo tener más seguidores. ¡Sí! Esta es la dura. Así que te espero en Orlando. Es este 8 de marzo y Miami va a estar María porque va a estar junto con Roxana García en su super evento que te voy a decir cómo se llama. Se llama You Are the New Beautiful. Va a estar junto con Francisca La Chapelle, con Luz María Doria. Así que si quieres conocer a María, no te lo pierdes. Es solo entrar a la página y vas a ver el evento. Compra tus tickets ya porque se están acabando. Y también María va a estar en Fresno el 1 y el 2 de junio. Lo único que tienes que entrar es entrar a Facebook Inspiraciones Entre Mujeres y vas a poder comprar los tickets. Ahí vas a estar, María. ¡Ay, nos agarré chismeando! Este viernes voy a estar en You Are the New Beautiful, el evento en el que me va a acompañar Luz María Doria. ¡Ay, la amo! By the way, Luz María Doria, elegida entre las 25 mujeres poderosas. Ha quedado varias veces en esa categoría porque yo pienso que cuando las mujeres quedan en esa categoría, no es poderosas el que tienen ahí el poder de mandar a alguien, el poder influir en alguien, el poder generar que alguien se inspire con su historia. Me encanta que Luz mate ahí. Así que You Are the New Beautiful, voy a estar este viernes aquí en con la ciudad. ¿Con Judy Arias? Sí, también. La tía de Maluma. Y voy a dar una charla del amor. La charla se titula Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? En la que voy a hablar de los 7 errores que cometen las mujeres en el amor. Si eres casada, divorciada, felizmente emparejada. O viuda. Eso también, claro. Jasmine, ¿y cuál es la dirección para conseguir los boletos? Es en donde está en tu página. En la página de aquí, de María, pueden encontrar el evento. Y si no, entren al Facebook de Roxana García. Y ahí está. Ay, divina, me encanta. Así que este viernes. Y voy a estar poniendo en mis redes sociales aquí en Facebook dónde es el evento. Me invitaron, creo que es en Wynwood. Hablé con Judy en estos días sobre el evento. Creo que empieza bien temprano el viernes. A las 9 de la mañana. El Día Internacional de la Mujer. Me encanta. Sí, el día exactamente. Gracias por la invitación. No voy a poder ir porque tengo que hacer la sopa y estamos en reunión de producción, pero mi corazón va a estar ahí con usted. Mira cómo solo tengo que hacer la sopa. Pero mira, aquí siempre nos despedimos. Ponga las bolsitas que siempre nos despedimos bailando salsa. Ah, bueno, eso es para botar todo. Entonces, súbame la música, maestro. Descargar. Esto es un chacha que mis hermanos escribieron para mí, oye, porque ellos son música. Energía.
Energía positiva. Ay, mira, pero qué tal, qué hermanos tan talentosos, niña. La diva de la...